Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a la vuelta, al regreso de la leyenda que todo el mundo esperaba, de la leyenda que realmente todo el mundo quería que volviese. Volvemos a streamear Apex, volvemos a... Bueno, a ver, realmente lo streameamos muy poquito, ¿vale? Pero pensad que yo por mi parte hoy quería streamear los ARK, todo lo tenía súper preparadísimo, pero ¿qué pasa? Me he ido a comer y a la hora de volver el juego me había dado un fallo. Hemos vuelto a ponerlo y 16.000 de cola. Por lo tanto, he decidido que, mierda, eran las 4 y media. Eran justamente las 4 y media, ¿vale? Por lo tanto, lo que he decidido ha sido traer otro tipo de contenido ultra mega rápido, ¿vale? Porque pensad que no he tenido tiempo a preparar nada más. Pero ¿qué pasa? Que justamente esta tarde había quedado con Prime, ¿vale? Para el hecho de jugar ya con él al fantástico Los Ark. Así que al final lo que hemos decidido ha sido cambiar de género, cambiar realmente de juego, de categoría, y nos vamos a meter los dos a jugar Apex. Pensad que no tenemos ni idea, vale, somos malísimos, somos extremadamente malos, pero ojito con esto, yo vengo fuerte, vengo extremadamente fuerte para dar el mejor contenido posible que podamos dar gracias a este fantástico juegardaco, y yo creo que, ojito con esto, vale, que puede ser que ganemos alguna. Mentira, pero ya os lo digo, si ganamos alguno, ojito, vale, que se puede liar que te cagas. Señor Tínez, ¿qué tal estás? Bienvenido. Señor Hardian, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Señor Pat, enhorabuena por esa fantástica pole, ¿qué tal estás? Bienvenido. Kisdania, ¿qué tal estás? Bienvenida, señorita Yachili, la quejica Yachili. Cuando mi, es que no me gustan los tinos, es que no me gustan los tinos. No tenemos otro contenido ahora mismo, ¿vale? Pero Tínez, tenemos 16.000 de cola, ¿vale? Por tanto, aunque quiera jugar, no puedo jugar, ¿vale? No podemos jugar, ¿vale? No es que realmente yo dijera hoy, no tengo ganas de jugar a los ARK, ¿vale? Sino que me han echado del juego, hemos vuelto y tenía 16.000 de cola. Y es más, hasta Prime también lo han echado, ¿vale? Por lo tanto, por más que queramos, tenemos que traer otro contenido. Así que he pensado traer Apex, porque me apetece muchísimo, ¿eh? O sea, ojito con esto, que me apetece muchísimo. Señor Hardian, ¿qué tal estás? Bienvenido. Vamos a ver quién más tenemos. Señor Germi, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Zorik, ¿qué tal estás? Bienvenido. Señor Bonzo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Señor Jimbo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Sara, ¿qué tal estás? Bienvenida. Carlo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Ese último de la fila llamado Harpy, ¿qué tal estás? Bienvenido. No voy a decir nada, ¿eh? Y señor Ramón, ¿qué tal estás? Bienvenido. Y bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a toda la gente, ¿vale? Que vais entrando ya 100%. A ver... El modo temporal es entretenido. Para calentar está guay. Es que no tengo ni idea de lo que han metido, ¿vale? Solo he entrado aquí en leyendas y de repente me he dado cuenta de que hay 300 personajes más de cuando lo probamos por primera vez. Así que yo no quiero decir nada, pero me cago en lo que se menea, por Dios. No tengo ni idea de cuál nos vamos a elegir, ¿vale? Porque pensad que yo llevo sin jugar a esto creo que más de un año o más de año y medio. E incluso recordad que si no recuerdo mal, nunca hemos ganado ninguna partida de Apex en directo. Yo off streaming sí. Cuando el juego se inició o se lanzó hace ya muchísimo, muchísimo tiempo, yo fui de los que estuvo enganchado durante un tiempo. Solo que luego, ¿vale? Dentro de lo que es el streaming, realmente cuando lo jugamos, que ojo, creo que directamente en Twitch lo hemos jugado entre cero y nada. Entre cero y nada. Lo jugamos en Trovo. En Trovo sí le dimos muchísima caña. Solo que, joder, es que somos malísimos, ¿vale? Por lo tanto, toda la gente que queráis o que estéis pensando en ver a una persona ultra mega buena jugar a un juego de disparos modo competitivo, bienvenidos al lugar correcto. Vamos a dar la máxima exponencia de barbas y el señor Prime. Y luego también, súper interesante, por favor, ¿habéis visto el vídeo de YouTube? ¿Habéis visto el vídeo de YouTube, por favor? Más que nada porque ya lo sabéis que hoy hemos vuelto a crear contenido. Hemos vuelto a subir contenido para YouTube. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente, ¿vale? Que le habéis dado me gusta y un comentario o que habéis visto directamente lo que es el vídeo. De verdad, me hace muchísima ilusión que os guste el nuevo rumbo del contenido de YouTube, que os guste el nuevo rumbo del canal de YouTube. Y pensad que esto es solo el principio, ¿vale? Pensad que realmente vamos a
crear muchísimo, muchísimo contenido. Por ahora tengo establecido los martes y los jueves. Los martes a las 12 del mediodía y los jueves a las 12 del mediodía. Así que el jueves tendréis otro vídeo. Estoy incluso hasta pensando cuál de los dos que tengo medio preparados lanzar. No tengo ni idea. Vale, pensad que voy a intentar hacer los máximos vídeos posibles para que nunca nos quedemos sin contenido. Y como no es ningún tipo de serie, puedo ir a mi ritmo tranquilamente. Pensad que con mi intención, realmente con el tema de YouTube, es que todos los días que tengáis contenido de YouTube sea como un día nuevo, ¿vale? Sea como el primer episodio de algo. Hoy justamente hemos estrenado ese fantástico vídeo donde hemos, bueno, contado, narrado, enseñado los mejores lanzamientos de este mes de marzo. El jueves tendréis otra cosa que no voy a decir lo que es, sino que toda la gente que queráis verlo, el jueves a partir de las 12 de la mañanita, lo tenéis por ahí. Y luego, ¿qué más? Prime, bienvenido, por Dios. Padrecillo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Y señorita Erin, ¿qué tal estás? Bienvenidísima. Vale, señor Prime, ¿está usted por aquí ya? ¿Está usted por aquí ya? Para que se introduzca, suena muy raro, ¿vale? Para que se meta conmigo dentro de voz, porque yo no quiero decir nada. Y Minicrack089, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Y señor Cuervo, ¿qué tal estás? Bienvenido. A ver, yo no quiero decir nada. Tined, si te quieres jugar alguna conmigo, dímelo, por favor. ¿Vale? Porque pensad que estoy preparado. O sea, estoy preparado. Estoy completamente preparado para reventar. Hola, señor Prime. Hola, Sir Barbas. Vale. Dame un momentito que voy a dejar el juego, ¿vale? Vale. Vale, mierda. Vale, por aquí. Vale, di algo. Hola, buenas tardes. Vale, voy a subirle. Hola, probando. A ver, ahora. Ey. Hola, buenas. Vale, un poquito más. A la buenas tardes. Uno, dos. Probando. Ey. Ahora sí, ¿no? Ahora perfecto. Vale, perfecto, genial. Señor Oprain, ¿qué tal estás? Por Dios, bienvenido. Bien. A ver, no es lo que teníamos pensado para el día de hoy. Tengo que reconocerlo. Pero bueno, hay que adaptarse. Es adaptación o morición. Y yo personalmente prefiero adaptarme. Porque yo no quiero decir nada, pero es que hoy pensábamos hacer caos y pensábamos hacer contenido de los AR conjuntamente ya por fin. Solo que, ¿qué ha pasado? A mí me han echado y a ti también, ¿no? Sí, yo he tenido que salir, y cuando he vuelto, pues me había sacado. Le he dado a entrar y eran las 4:30 y 16K de cola. Pero es que 600, yo no quiero decir nada, pero ha sido el puto destino. He entrado corriendo a decírtelo y me he encontrado ya el mensaje y digo, hostia. Es que yo no quiero decir nada, ¿vale? Pero ha sido el maldito destino. O sea, el destino de que a mí me echasen y de que a él también lo echasen, y justamente a la misma hora casi. Dichoso destino. Maravilloso. Y claro está, y yo lo dije hace ya muchísimo tiempo, le dije, oye, Prime, ¿por qué no traemos algún día algún Battle Royale? Y dijimos, yo qué sé, pues podríamos traer Apex. Y he dicho, Prime, ¿traemos Apex hoy? Y dice, bueno, no es que me apetezca mucho, pero vamos a hacerlo yo, venga. A ver, creo que va a ser divertido. O sea, yo personalmente creo que va a ser muy divertido. Porque, Prime, ¿tienes experiencia dentro del juego? Tengo experiencia dentro del juego, pero de hace años. Llevo sin jugar al Apex años. Años llevas. Miedo me da. Oye, por cierto, súper importante. Recordad que tenemos el tuit del directo. Hardian, muchísimas gracias. Quiero que toda la gente le deis me gusta, un comentario o un retweet. Y es más. ¿Hacemos algún tipo de...? A ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Quiero que me des una idea, Prime. Porque mi intención real es ganar una partida. Venga, vamos. O sea, yo me voy a venir muy arriba, ¿vale? Pensad que soy un tío súper competitivo que madre... No, vale, pero yo lo voy a intentar hacer. O sea, yo voy a intentar ganar una maldita partida. Y es más, si ganamos una partida... Ojo, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si ganamos una partida, ¿qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Te dejas melena. No sé, digo, lo de pintarnos el pelo azul, cabello de cabeza... A ver, que es una puta partida al Apex, ¿vale? Que no es el hecho de conseguir
yo qué sé, 3.000 suscriptores, ¿vale? Es ganar. ¿Pero qué me estáis contando, tío? ¿Qué, pero dónde vais? A ver, si fuera yo qué sé, en plan de, oh Dios mío, mil viewers, decimos, oh Dios mío, somos la puta hostia. Pero por ganar una partida del Apex me voy a tintar la barba. ¿Pero qué decís, tío? ¿Estáis gilipollas o qué? ¿Pero qué cojones, tío? Ni locos completamente. Irma, ¿qué tal estás? Bienvenida. Entonces, lo que vamos a hacer es regalar... Venga, yo regalo 5 suscripciones. Ya está. ¿Vale? ¡Upa! 5 suscripciones. ¿Y tú? Señor Prime, ¿sí? Tienes que hacernos una típica canción de las tuyas el próximo streaming que tengas. Venga. ¿Vale? De acuerdo. O sea, creo que está bastante bien, ¿no? Sí, no se nos ha ido la bola con las peticiones, lo veo. Yo lo creo veo. Que está bastante bien. Y Lolita, ¿qué tal estás? Bienvenida. A ver, preferimos lo de las melenas. Si quieres me bajo los pantalones y me ves las melenas que tengo, señor Bonzo. A ver, Prime, te tengo que agregar, supuestamente, ¿no? Porque no estás por sí. aquí. No estás por aquí, creo yo. No estás por aquí, creo yo. Vale, pues Primaco, Y y cada kilo. Vale, ¿por qué no me agregas tú a Sir Barbas y ya está? Es mucho más fácil, por Dios. Ya, bueno. Vamos a ver. Bonzo, jódete, cabrón. Lo estoy preparando todo porque tengo aquí una escampa importante. Los Ark me estaba dando problemas y me craseaba el ordenador. ¿What? Y sí, cuando ahora ya he descubierto que es cuando voy navegando, ¡pam! Patada en las pelotas y... ¿Pero algún tipo de drivers mal o algo? Lo he intentado, pues bueno, estoy intentándolo, siguiendo diferentes pasos, he limpiado todos los drivers antiguos de mi gráfica, actualizado, está todo actualizado. Lo que pasa es que tengo aquí un pequeño jaleo entre pantallas y no encuentro qué es lo que me está dando problema. Qué raro, tío. Entonces, lo había reiniciado todo y estaba tirándole de normal. Para jugar a esto tengo que hacer unos pequeños cambios que... reestructurar la pantalla para traerme unas cosillas. Ahora de repente pone. Ahora de repente dice: tengo que cambiar el baño. Vale, dame un momentito. Voy a hacer aquí, pues yo qué sé. Voy a poner el váter en otro sitio. Voy a poder tener esto, voy a poner el otro. A ver, tampoco pasa nada. Vale, tampoco pasa nada. Que por cierto, Prime, que sepas que la maldita Just Chili ya se ha quejado 2 veces. Es que. ¡Ay, tiritos, tiritos! No, por favor, tiritos, tiritos. Yo no quiero decir nada. Pero ya, Chili, ¿qué hacemos? Al final del streaming vas a decir, ay, pues me lo he pasado bien al final. Y yo te diré, cómete las palabras. Ya te pasó con Rainbow Six, que es normal que después de yo que sé cuántas horas te cansases. Vale, pero por favor, danos una tregua. Vale, danos una tregua. Danos una tregua, por Dios. Es que no por nada, sino porque no podemos jugar a los Ark. Oye, recordad que este viernes tenemos Elden Ring. Así que yo no quiero decir nada, pero se vienen cositas. Y se vienen cositas con contador de muertes. Vamos a poner a ver cuántas muertes tenemos al final del juego. Yo creo que aproximadamente unas 3.200. Aprox. A ver, Prime, ¿cómo vas? Pues que esto es un pequeño delicado. Voy a ver cómo lo puedo hacer. Porque tengo que hacer una resolución personalizada de mi pantalla, que es muy, muy larga. ¿What? Vale, son tres. Sí, son 3 monitores en uno. Entonces. La resolución personalizada ya de primeras te dice un aviso de decir: cuidado, que si la lías, no hay vuelta atrás. Ya me pasó una vez y la lié muy parda. Pero Prime, ¿necesitas tu tiempo? ¿Quieres que te dejemos solo? ¿Quieres que yo empiece mi partida primera o algo? ¿Quieres algo o qué? ¿Quieres ir calentando tú mientras yo lo voy? Estoy aquí a toda leña. Es que no me lo esperaba, ¿eh? Esperaba esto. A ver, por favor, ¿alguien me puede confirmar que a Prime se le escucha flojo? ¿O es que ya tenemos que hacer una maldita conjunta para comprarle a Yachile un maldito sonotone, tío? ¿En serio? Si es que yo creo que está al mismo audio que yo. Cada vez que habla. Guapa. Un besazo enorme. A ver, que esto no es first date, tío. Oye, y esto no es ligar, es un saludo, hombre.
A ver, vamos a subirle un pelín, por Dios. Es que está al máximo ya. Es que está al máximo. O sea, es que no puedo hacer nada más. A ver, Prime, di algo. Ey, ey, hola, probando, probando. Jocelyn, ¿me oyes? Uno, dos, uno, dos. Es que está al máximo ya. Breako, breako. O sea, es que no se le puede dar más. O sea, está al 200% en Discord. Y al audio del escritorio, al máximo. Al máximo 100%. Es más, si nos llega algún tipo de notificación, luego no os asustéis, ¿vale? No os asustéis. En plan de, oh Dios mío, ¿cómo se escucha esto de alto? Y porrito, ¿qué tal estás? Bienvenido. Yo lo escucho bien. Hardian, es que yo creo que es la tercera edad ya, ¿vale? Aunque Tineth realmente no sé muy bien por qué, ¿vale? Porque es más joven que yo, por ejemplo. Así que no sé si es muy bien porque. Yo qué sé, no tengo ni idea, tío. Y señor Fobox, ¿qué tal estás? Bienvenido en Apex. Qué bueno explorando nuevos horizontes. Fobox, realmente es porque tengo 16.000 de cola en los ARC. Por tanto, he dicho, si quiero hacer streaming, tengo que buscar contenido. Y al final, quieras o no, digo, o simulador de colas otra vez, o entrar en Apex. Y hemos dicho, vamos a entrar en Apex y ya está. Igual yo tengo los cascos más sensibles de la faz de la Tierra, así que no se guíen por mí. Entonces hay momentos que el micro se lo aleja a Cuenca. Claro, es que tú piensas que Prime tiene una cosa muy buena. Es que tiene una voz aterciopelada. Entonces lo que hace es susurrarle de vez en cuando al fantástico micrófono. A ver. Este hombre nunca me decepciona, ¿eh? Ah, oye, por Cuando tenga cierto. dinero, os prometo que iré al psiquiatra y al psicólogo y todas esas ¿Veis? cosas. Ahora se le escucha ultra mega fuerte, tío. No, pues no cambio el sonido. A ver, yo me voy moviendo un poquito, tengo el micro fijo, pero tanto se nota, no sé. Ni idea. A ver, súper importante. Para todo el mundo. ¡Ojo! Y señor Fobox, muchísimas gracias por esos dos malditos mesecitos ya por aquí. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Espero que de verdad te guste muchísimo el buen contenido que vamos a dar hoy dentro de este fantástico Apex. ¿Tú piensas que realmente nosotros, tanto Prime como yo, somos jugadores competitivos? En verdad estamos en COI, solo que no han presentado aún el equipo de Apex. Mierda. Vale, no hagáis nada de esto, ¿vale? Ningún clip ni nada, ¿vale? Pero pensad que van a hacer un equipo competitivo de Apex y estamos los dos. Somos los jefazos, tío. Ay, mira lo que hacemos. Somos buenísimos. Es más, que no os extrañe que al final del streaming nos venga, yo qué sé, G2, nos venga Vodafone Giants a llamarnos para intentar contratarnos. Es que no me parecería nada, 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 nada raro. Solo que ya os digo, no va a suceder. Señor Lafitte, ¿qué tal estás? Bienvenido. Yo estoy mal del estómago, pero hoy sale Destiny 2, así que, hostia, pues Lafitte. He estado bastante jodido de la tripa esta madrugada mañana. Así que Lafitte, chócala. Porque yo también estoy jodido, tío. Estoy jodidillo. ¿Cómo vas, Prime? Pues he conseguido configurar ya la pantalla, así que esto, casi la parte importante está. Vale. A ver, vamos para allá. Vamos para allá. Vale, ¿dónde está Pi, Pi, Pi? ¿Dónde estás, Tineth? ¿Dónde está Tineth? Ay, yo no te he enviado ni la solicitud. ¿Dónde está Tineth? Sal de ese menú. Próxima parada, Cañón de los Sal de Reyes. ese De menú. ahí logré Encima llegar me da con vida. órdenes, tío. Arbusto del Retiro. Vale, enviando la solicitud. Hostias, Ramón, no lo sé, tío. No lo sé. Espérate, dame un momentito. No sé quién es Ramón. Luego lo miro. Vale, más bien. Porque es que no tengo ni idea de si esa persona va adentro o no va adentro. No tengo ni idea, ¿eh? Ah, vale, que es tu cuenta de. Vale. Que es tu cuenta. Vale, que es tu cuenta de nivel más bajo. O sea, es tu cuenta Smurf. Eso es como se llama, ¿no? Realmente. Vale, dos amigos en Apex. Arbusto del Retiro.
mi primaco. ¿Qué podría salir mal con estos dos compañeros, por Dios? Arbusto del Retiro y primaco. Y luego, ah, bueno, esperad. Yo no quiero decir nada, pero hicimos un clan propio del Apex. ¿Veis que pone caca? Es nuestro clan, ¿vale? Es el clan caca. Solo que no me dejaba poner caca literalmente. Vale, somos una mierda de clan. Y puse caca. Y Néstor, ¿qué tal estás? Bienvenido. Mi pregunta es, ¿por qué creé yo esto? Ah, vale, pues sí, mirad. Clix, no sé quién es. Luego tiene... es verdad. Vale, mirad. Os voy a presentar realmente el clan que hicimos, ¿vale? No es un clan, sino es un club dentro de lo que es el juego. Por favor, Prime, tienes que mirar esto. Estoy viendo la pantalla. Vale, mirad, mancos. ¿Vale? Mancos. Tenemos un dinosaurio. Tenemos un dinosaurio. ¿Vale? Pone abierto. Cualquier nivel, cualquier rango. All games modes, casual, no mix y family friendly. si por alguna casualidad quieres que te añada a los mancos, Prime, dímelo, ¿vale? Hombre, viendo el nivel que hay... Tú piensas que yo puedo hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿eh? Lo que no sé es cómo se invita. Ah, vale, invitar a todos los miembros a un grupo. Vale, buscar nuevos miembros, Prime. Que no me saltaba la presentación. De eso. ¿Cómo es Prime este, tío? ¿Es Prime barra baja? Primaco. Pero, yo te he mandado por EA, sí, o te he mandado una solicitud. ¿Pero con I latina? No, da, o sea, igual. Mira, que no te invito y ya está, tío. Vale, ya está. Invitación enviada. Oh, Dios mío, qué nervioso estoy. Me voy a partir el culo de risa con esto, tío. De verdad. Recordadlo, ¿vale? Si ganamos una partida, voy a regalar 5 suscripciones. Y si ganamos una partida, el señor Prime nos va a hacer, ¿cómo decirlo? Nos va a hacer pues una canción de esas típicas de él dentro de su streaming. El arbusto te va a hacer carrito con ese nivel 1. Lolita, el arbusto del retiro es muy bueno. Es extremadamente bueno. Es más, si ganamos, va a ser por él. Porque por lo demás, ya te puedo asegurar que no. Que por cierto, si hay alguien que quiera jugar, que me lo diga, ¿vale? Vale, ¿cómo jugamos a esto? Jugar a PES tríos, ¿no? Supongo. A arenas no. Mira, tríos y ya está. A tomar por saco. Vamos a jugar bien. Oye, Brian, ¿estás preparado? No, pero vamos. Tienes nivel... Hostia, tienes nivel 114. No, pero vamos, en su día lo jugué. Tú le has dado a esto bastante más caña de la que supuestamente dices. Descargando texturas de alta definición. Jugar ahora pues, supondrá una menor fidelidad de gráficos. Bueno, juegas en la versión de Switch, tampoco pasa nada. Bueno, vamos a darle a jugar. Yo lo que me tiene preocupado un poquito es que yo toco todos los controles en los shooters. Uh-huh. Y juego un poco raro. Sensibilidad y todo. Prime, vamos a ver, Prime, esta primera. Prime, ¿qué tal va? Tienes la excusa perfecta. Nos han matado porque no tengo bien los controles. Y ya claro. Está. Y lo demás, ya está. A ver, arbusto Stinez. A mí lo que no me gusta del Apex es que hay que dar tantos balazos a la gente para poder tumbarlos. Pero a ver, eso es lo bueno. ¿Vale? Porque para matarnos a nosotros también tienen que darnos muchísimas veces. Piénsalo, no, por Dios. Luego, para matarte a ti, te deletean. Vale, yo voy a elegir a Bangalore. Preparaos, es la hora de la acción. Venga, Bangalore. El señor Caca. El señor Caca se elige Bangalore. Vale, Prime, el Octane. Y Arbusto de Retiro, supongo que... Vale, para variar. Siempre el maldito Tinez juega con Pathfinder. Pero vamos, de una forma brutal, ¿eh? Siempre. Oye, Prime... ¿Tienes una moto ahí? ¿Una motete? ¿Una moto Prime? La moto Prime. Es la moto Prime. Por cierto, ya lo sabéis. Ya soy nivel 50 dentro de los ARC, pero hemos tenido un pequeño problema. Oye, por cierto, si alguien quiere poner exclamación YouTube, ¿vale? Para que toda la gente que no hayáis visto el vídeo, que lo podáis ver, me gustaría que te cagas el hecho de que lo vieseis. Venga, Prime, eres el líder.
Uf, yo es que ya no me acuerdo ni de las zonas, ¿eh? Da igual, sí. No me acuerdo ni cómo se marca. Pero Prime. Vale, vale. O sea, ¿quieres ir ahí? ¿Vamos ahí? Perfecto, genial, venga. Yo confío venga, en ti. Va, pues adrenaje, saltamos ya. Venga, yo confío en ti. Joder. Te llevo hacia la muerte, o sea, eso... Y Draco, muchísimas gracias por ese follow. Venga, vamos al lío, vamos. Venga, que pensad que es la de calentamiento. Llevo muchísimos meses sin jugar, ya lo sabéis que antes, antiguamente, era una leyenda dentro de Apex. Fuimos número uno de España, ¿vale? Jugando a Apex. Me lo estoy inventando, obvio. ¿Cómo se lutea? Madre mía, limbo. ¿Estás bien? Es que no sé abrir las puertas, es que llevo demasiados juegos en mal. Dios, qué rápido va, por Dios. Va, pero es que va demasiado rápido esto, tío. Claro, porque cuando yo jugaba con el anterior PC. Y hostias. Vale, se lootea con la E. Es más, si te pones justamente al lado de algo que se lootea, pone E. Creo que sería muy buena idea leer lo que salga, ¿vale? No te preocupes por ahí. Sí, ha sido modo pánico. ¿Qué cojones ha pasado? Mira esto. Vale, marcar, escopeta. Nivel 3. Venga, vamos al lío. El cerrojo aumenta la cadencia. El cerrojo aumenta la cadencia, dice. Oh, ¡qué rápido se ve ahora mismo esto, por Dios! Es que no estoy ni acostumbrado a jugar así. Maldito PC, joder, que me voy a marear. Una mochilita, bien. Electroestrella. Vale, yo no tengo mochila, ¿eh? ¡Gente! Márcalos. Madre mía, la madre que me parió. Vale, eso es Prime. Casi te dispara a ti, Prime. Buah, y los amigos de este. Vale, no os preocupéis, voy a echar humo. Lo más necesario en este mundo es echar humo en todos lados. Mierda, me están viendo. ¡Mierda! Hago lo que se me... vale, que solo sigo yo vivo. No me jodáis, tío. Tío, es que son muchos contra mí. La primera era de prueba. Oye, Prime, perfecto, tío. Buenísima. Buenísima. Es más, ay, te voy a bajar un poco el audio. Me has dejado sordo, cabrón. Sí, vale, momento pánico. ¡Ay, uno! ¿Cómo se lootea? ¿Cómo se lootea? ¡Joder, que me mata! Wow. A ver, son muchas... La primera siempre es de prueba. No nos lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y señor Garillete, ¿qué tal estás? Bienvenido. Bienvenido a la máxima exponencia de Barba Shooters. Pero vamos, que hemos perdido por Prime, ¿vale? Yo lo siento muchísimo el hecho de echarte la bronca aquí, ¿eh? Pero eres malísimo, joder. Prime, sígueme el rollo, ¿vale? Eres malísimo, Prime, tío. Es que no. Yo aquí soy muy bueno. Mira que yo tengo muy mal perder, ¿eh? Me voy, Ale. Hasta luego. Que tengáis buena tarde. Yo venía aquí a hablar de mi libro. No se habla de mi libro. Hasta luego. Dice, volví y ya está en el lobby screen. Pero Fobox, porque hemos matado a todos muy rápidamente. Pero es que tiene... ¿Sabes cuál es el problema? Espera, Prime. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente que esté con voz en el streaming ha tenido que mandar la solicitud y yo lo he tenido que aceptar. ¿Vale? Sé perfectamente que confío en ti plenamente. Es más, no es la primera vez que has entrado y que vas a entrar dentro del streaming. ¿Qué pasa? Que si te dejo entrar, me estaría cargando mis propias normas. Y me jode que te cagas. Pero más que nada porque si quiero que el control que llevemos por voz sea esto, ¿vale? Tengo que hacerlo así. ¿Vale? Por más que me duela. Vale, voy a elegirme a Lifeline. Vamos a ganar por el cuerpo. Mejor, ¿vale? Porque si no, cagadísima. Me voy a pillar yo. Creo que lo haremos muy bien, amigo. Oye, yo no quiero decir nada, pero bastante buena la primera partida ya, ¿eh? Ganado estos galones. O sea, bastante, bastante buena. O sea, yo creo que tenemos posibilidades, creo, ¿eh? De poder ganar como mínimo 10 Prime.
Lo menos. ¿Cuál te has elegido? Antes de las 8, ¿no? No. Antes de las 6, 10 ya. Tenemos un cuarto de hora. Venga, Prime. A ver, el jefe. Yo diría que el jefe debería ser Tinet, que sabe lo que hace. Y yo también. Nosotros seguirlo. Vale, yo creo que también. Y como él no puede comunicarse con nosotros, nosotros le seguimos a él. Vale, perfecto. Tú, Tinet, yo te sigo. Vale, yo te sigo. Yo te sigo 100%. Phobos, muy bien. Vale, reconozco que va en fase de recuperación. Vale, pero bastante, bastante bien. Allá vamos. Es una buena caída. Y por cierto, Phobos, ¿has visto el vídeo de YouTube, por favor? ¿Has visto ese fantástico videazo que no hemos sacado para la plataforma roja? Porque yo no he dicho nada, pero el jueves tenemos otro. Y os va a molar también. El arbusto es Tinez. Va, pero es que, ¿sabéis lo que me pasa? Que va demasiado rápido para mí. Porque estoy muy acostumbrado a jugar súper lento o no a tantos frames. Es una maldita locura, tío. Si lo sé, juego con el PC antiguo, tío. Venga, vamos al lío. Venga. Nueva parca, dice. Me cago en lo que se menea ya, tío. Venga, Brain está aquí. Mi idea es seguir a Tine todo lo que podamos. Claro, ¿sabéis cuál es el principal problema también? Que han puesto nuevas armas y no tengo ni idea de cómo disparan. Pero ni idea, macho. La llevo loquísima. Pero es que no tengo ni idea. Vale, ojo que tengo francotirador, ¿eh? Ojito que tenemos francotirador. Vale, ¿cómo era esto? Vale, eso era así, perfecto, genial. Eso yo, tiene. No, probando las habilidades, tranquilo. Vale, y probando si a ver qué a quién me cargo por aquí. Vale, estáis muy lejos, ¿eh? Sí, eso hemos visto, que te has quedado atrás. Claro, es que pensad que... Bueno, estoy looteando. Vale, yo looteando soy lentito. Soy extremadamente lento. Bueno, a ver, pensad que no hemos muerto los primeros. Está bastante bien, ¿eh? O sea, tú piensas que por lo menos la primera zona nos lo hemos pasado, tío. Phobos, el último. El que subimos a las 12. Debemos irnos, ¿no? Sí. Entre comillas, Arbusto. Deberíamos pirarnos. Vale, venga. Vale, vamos con él. Venga, señor arbusto del retiro. Pumba. Hostia, me acabo de dar, por Dios. Aquí hay un depósito de suministros. Uf, pero es que va todo muy rápido, en verdad. Va todo extremadamente rápido. Vale, buena esa. Vale, que eso me interesa pillarme esta. Es que no sé cómo dispara esto. Uf, tiene pinta de ser muy bueno, pero esto me va a molar muchísimo más. Vale, tengo armas. O sea, tengo munición que no utilizo, ¿eh? Vale, el anillo no está muy cerca, como dice. Tenemos que pensar en movernos. Hostias, eso es malo. ¿El qué? Vale, disparos, ¿no? ¡Hostias! En esta. Está aquí dentro. Vale, fuera. Me cago en la hostia que no me deja. Hijo de puta. No me deja abrir la puerta, tío. Vale, yo me he salido fuera y le he cerrado la puerta por el otro lado. Qué cabrones, macho. Me han hecho las 13-14 ahí, ¿eh? Vale, voy a ello. No os preocupéis, que os salvo. ¡Qué cabrón, tío! ¿Cómo se pira? Va, pues tengo... Tengo vida entre cero y nada, ¿eh? Vale, voy a recuperar tu esta, entonces. Vale, ¿cómo me recupero de esto? Solo estoy recargando mis escudos. Ahí hay alguien, creo, ¿eh? Yo lo tengo aquí en la puerta. Solo que me quedan 6 balas, tío. Está muerto, ¿no? Es que no tengo... Es que no tengo balas, tío. Es que no tengo balas. Suministros
Es que no puedo disparar con este arma. Oh, Dios mío. En referencia al vídeo Bis 10, señor Garillete, muchísimas gracias, tío. Señor Kuroi, ¿qué tal estás? Bienvenido. Oye, yo no quiero decir nada, pero hemos sobrevivido un poquito más. ¿Estáis todos muertos? Sí, hemos muerto antes que tú, sí. ¿Sí, no? Esta situación, tiras una granada por abajo y en uno de los lados verás que la opuesta tiene un hueco por si lo haces bien. Claro, pero sí, ¿sabéis cuál es el fallo? Que llevo desde el verano de 2020 sin jugar. Desde el 2020 sin jugar. Vale, por tanto, el tema de los controles, el tema de cómo se utilizaban las cosas y tal, cero patatero. O sea, malísimo, tío, pero extremadamente malo. Pero pensad que es la segunda partida, ¿vale? Es más, me voy a quitar incluso hasta la chaqueta. Por ahí me quito la chaqueta, ¿eh? Ojo. Sí, sí, quítatela. Porque nos van a calentar. Ojo que se viene, ¿eh? Cuando Barba se quita la chaqueta y se queda remangado, ojito, ¿vale? Que vamos a reventar. Vamos a reventar a todo el mundo. Y señor Kuroi, ¿qué tal estás, tío? Vale, y eso. Fobox, cuando veas el vídeo, dime qué te parece. ¿Vale? Porque pensad que ya lo sabéis, ¿vale? O ya os lo recuerdo, que hemos vuelto a subir contenido para YouTube. Hoy, Freno, pasamos. Tines, estoy calentísimo. Nos han dado por todos lados ya. Pero por todos los malditos lados. Pero vamos, que es que no me queda ni una zona sin darme ya. Es que es brutal, tío. Es que es brutal, por Dios. Solo que también os digo, estoy asadísimo, por Dios. Ya no sé si es por el modo competitivo que estoy aquí en plan de, oh, Dios mío, mirad cómo vamos a hacer esto. Vale, yo lifeline. Yo lifeline, ¿vale? ¿Cómo te encuentras, Prime? ¿Te está gustando la experiencia? ¿A quién me has seleccionado? A Bangalore. No me he dado cuenta de nada. Vamos a ver. Yo posiblemente igual necesite unos minutos. ¿Sí? Para ajustar la sensibilidad y ajustar. Vale, perfecto, genial. Si no, esto va a ser entrar, perfecto. Wipear. Señor Porrito, gracias, tío. Muchísimas gracias. Es más, yo también debería el hecho de colocar mejor esto. Invertir 5 sí. minuticos en ajustar la sensibilidad. Porque he girado y no le puedes. Vale, caballeros, venga, esta es la buena. Vale, venga. Esta es la buena porque me he bajado la sensibilidad, ¿vale? ¿Te la has bajado ya un poquito? Sí, 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 sí. Sí, pero vamos, que no sé yo muy bien cómo irá esto. Es que antes iba extremadamente rápido todo. Iba todo como muy rápido. Oh, esto es muy malo. Esto es muy lentito entonces ahora. Vale, voy a ponérmelo en uno. Oye, Tinez, ¿cuál es la recomendada? Según los pros. Porque pensad que realmente Tinez tiene un nivel bastante alto. Aunque no se note. Y Pikachina, ¿qué tal estás? ¿Veros en el Apex? Sí, ya hemos ganado 3. Solo que se nos ha cortado el directo y nadie la ha visto. Hostia, que esto va súper lento, tío, ahora. No me matéis, cabrones. Tío, son todas escopetas. Yo estoy preparado, ¿eh? Ya estoy preparadísimo. Tengo un arma brutal, ¿eh? Vamos, 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 que nos lo cargamos a todos. Si vienen 10 subs, no. Dije 5, creo. O 5 o 10. ¿Cuántas dije, Prime? 5 o 10. 5, ¿no? Dije. No, en serio. ¿Cuántas dije, Prime? No lo sé, pero como si es una. 320. Va a ser un mundo difícil, ¿eh? Y Pikachina bastante, si bastante bien. Mochilita. Vale, voy para ello. O sea, creo que tengo ya mochila, creo, ¿eh? No me preguntéis si es verdad o no es verdad porque no tengo ni idea. Es que no sé a qué FPS me va esto. Ahora vale, sí, quizás. El señor Tinez marca ritmo. Eso, Tinez. Si nos marcas. Venga, vamos al lío. Hostia, ¿sí esto? ¡Lol! ¿Y esto qué es? Cosa fina. ¿What? ¿Flechas? ¿Cómo que flechas, tío?
¿Desde cuándo hay flechas aquí? Si se les sube a la cabeza, la perderán. O sea, ¿desde cuándo hay flechas aquí? Pues la verdad es que no lo sé. Dios, rifle de cargas. Rampage. No sé qué es una rampage, tío. Vale. Pero me la llevo. Es que no sé ni lo que estoy haciendo, macho. Venga, vamos al lío. Ah, vale, que me he cogido una escopeta. Ah, vale, porque la escopeta me molaba antiguamente, es verdad. La escopeta me... ¿Peña? Soy yo, no, probando. Vale, 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 perfecto, genial. La desconocía. Desde hace 3 temporadas. Néstor, llevo desde 2020. No. Desde casi agosto sin jugar, creo. No. Está en la zona hacia el otro lado, Tine. Venga, vamos al lío. A ver, yo no quiero decir nada, pero llevo una Eva. Llevo una escopeta. Vais a ver la escopeta de barbas. Prime. ¿Quieres ver el escopetón del señor? ¿Quieres ver mi escopeta? Porque es por la tarde, ¿eh? Pero si no, podría sonar eso un poco turbio. Pero a ver, tú piensas que siempre que tú y yo estamos en streaming, hay que poner un más 18 al final, quieras o no. Porque es un tanto raro todo, en plan de... Venga, bueno, pues enséñame tu escopetón, pues. El anillo no está lejos. No hacía falta que me contestases, cabrón. Necesito una mochilita. Vale. ¿Cuál es mejor? ¿La Peacemaker? O sea, ¿la Peacekeeper o la que llevo yo? ¿O la Eva? Es que no tengo ni idea. La Eva es automática, la Peacekeeper mete mucho. No tengo ni idea. Joder, es que me acabo de salir por un sitio y meterme por la otra puerta, tío. Me cago en lo que se menea. Es mejor pass difícil. Vale, entonces paso. Entonces me quedo con la que llevo. Mejor. Llevo un Hemlock que no sé lo que es. O sea, creo que era un pistolón bastante grande. Oye, pregunta. ¿El tema del streaming lo veis bien? O sea, rollo de frames. ¿O veis que se pete? ¿Vale? Porque pensad que llevo sin streamear esto años. Y antes sí recordaba, o sí recuerdo, que se veía un poquito raro. ¿Vale? Como que iba un poquito... Así, así. Hostia, ¿y esto? Rampage. ¿Qué es la Rampage, tío? Vamos, sí. Oye, pero tío, ¿que estoy looteando? Sí, sí. Vale, no sabía si estaba looteando. Aguantamos un segundito. Pues esa es la que he cogido yo. Tampoco la conocía, la Rampage. La Rampage. Yo no tengo ni idea de cuál es. Pesada. Tiene poca cadencia. Pero yo... me imagino que en blanco. La voz más rápida y automática. Vale, perfecto, genial. Venga, vámonos. Venga, señor Prime. Te sigo yo. Seguimos. A ver, se nos ha quedado Tinez escribiendo, seguro. Te quiero, barbas, imagínate. A ver, ametrallador pesado que si le pones una granada atrás. Termita aumenta su cadencia. Vale. Anda, toma. Gente. ¿Dónde? Por ahí. A la derecha. Blanco detectado. Vale, abrámonos que nos estemos todos juntos. Madre mía, ni un disparo, macho. Vale, cuidado con la granada. ¡Uno abajo! ¡Atención, granada! Necesito equipo y me buscaré aquí. Me han dado... ¡Por Dios! Vale, ¿dónde estáis que os lanzo la esta? Vale, Healer. Viene por mí. ¿Más roto? ¿Pusiamos? Meto balas. Vale, fuera, muertos. Buenísima, tío. Buenísima. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora quién va ahí todo ultra mega tocho? Vale, buena. Oye, bastante buena, ¿eh? Y es más, Iván... cuidado. ¿Peña? Vale, el dron lo tengo en 10 segundos, por si queréis. A ver, yo no quiero decir nada, pero ha sido bastante buena, ¿eh? ¿Algo de balas pesadas, caballeros? ¿Balas pesadas cuáles son? Si no, miraré las verdes. Vale, toma esto. Vale. Toma. Me acaba de marcar, Vale, perfecto, genial. A ver, gracias. Yo no quiero decir nada, pero vuelve. Vuelve la leyenda, barbas. Vale. Llevo un montón de botiquines. Os puedo soltar, ¿eh? Aquí hay munición. He cogido pesada. Como... Pilla eso, anda. Vale, perfecto. Gracias, sí. Vale, necesito cambiar esto. A ver cómo era. Solo estoy
Vale, perfecto, genial. Vale, dejo aquí. Vale, esto era así. Bueno, pero es que no me acuerdo de cómo se manejaba todo esto. Aquí hay una jeringa. Vale, esto me lo llevo también. ¿Necesitáis más botiquines por si acaso? Hola. Lo he recogido todo. ¿Cuántos tienes ahí, por Dios? ¿Cuántos tienes, macho? Venga, os sigo. Venga, señor Arbusto. El señor Arbusto del Retiro, tío. Me cago en lo que se venía, de verdad. Es un nombre también un poco perturbador. Por cierto, tengo la ulti, ¿eh? Por si queréis... Paquetito. Tire, lo lanzamos y ya está. Psiquiatra, si quieres te paso el número, ¿eh? Vale, nos escondemos y lo lanzamos, ¿vale? De acuerdo. Puede que haya algo bueno por aquí. Mira, vamos para allá. Atención, tenemos una nueva falta. Defenderé nuestra ubicación. Nueva falta. Solicitando empieza un la cuenta del atrás del anillo. Vale, pillamos eso. Vigilad la espalda, porfa. Sí, sí, eso cuando cae la gente. Vale, y si veis a alguien, marcadlo, ¿vale? Porfa. Vale, pillamos. Ese chalequito. Puede que haya botín aquí, explorando. Vale, yo perfecto ya. Perfecto. ¿Vamos? Garillete. Me gustó en su día. Creo que lo traje un día. El Remand. Ha pasado bueno, por aquí uno, ¿eh? Tiene rollo muy estilo Dark Souls, entre comillas. Vale, que no es fácil. Es un juego bastante difícil. Y me gustó. Vale, pero no lo llamaría como shooter realmente. ¿Y eso? ¿Eso de quién uno es? Uno de mapa. Vale, perfecto, genial. ¿Lo pillamos o qué? Esto es para craftear materiales. Creo que de momento no llevamos... Esperad, estoy fabricando. Ah, vale, tienes 10. Vale. Esto es nuevo. Bueno, nuevo de a saber de cuándo. Vale, cerrojo para escopeta para mí, porfa. Vale, arriba, ¿no? Perfecto, genial. Subo. Vale, por ahí justamente por aquí tienes... Ah, vale, que nos sirve para... Ah, vale, que ya llevo, por Dios. Vale, entonces nada. Vale, enemigo. Vale, son tres. Cuando queráis, ¿eh? Se van, ¿eh? Están subiendo, ¿eh? Están subiendo, vamos a ver a dónde van. Y... Vendrán para nosotros, creo yo, ¿eh? Vale, se piran. Izquierda. Vale, y el otro también se pira. Ya está fuera. Si queréis darle al último... ¿Podemos o no podemos? No lo sé. Bueno, lo que vaya haciendo Tínez. Que es el que no va comunicado. Si no, vamos para allá a buscarlos. Como veáis. Como queráis vosotros. Pensad que yo como líder soy una mierda. Y es que es la verdad, Brian. Que llevo tanto tiempo sin jugar. Yo es que, a ver, nunca he jugado rollo en plan de vamos a ponernos serios y vamos a jugar aquí a punta pala. ¿Vale? Sino que siempre estoy con muchísimas más cosas y tal. Y sí. Bueno, off streaming sí, eso. ¿Vale? Sí me pongo un poquito más, pero pues, tampoco mucho, ¿eh? ¿Habéis abierto vosotros? Si ha escuchado algo por aquí, ¿eh? Sí, aquí se ha abierto una caja. Cercana y no sé dónde. Aquí. Aquí. Vale, cuidado. Se ha pirado, ¿eh? Voy a parar a recargar los escudos. Está por ahí, Brian, ¿eh? Está por ahí abajo. Sí, no quiero bajar por 100%. Si están los tres. Yo no creo que estén los tres, ¿eh? Joder. Vale, está aquí, ¿eh? Es más, ¿rusheamos o qué? Venga, va, rusheamos. Venga, bajamos. Le he tirado el humo, está dentro del humo. Está ahí. Va solo, se intenta pirar. Joder, vale, buenísima, ¿no? ¿Muerto? Vale, cuidado. Cuidado con los compañeros. Miren más. Miren por ahí más, creo, ¿eh? Vale, si necesitáis vida, aquí tengo, ¿eh? Vale, pues vale, recupéralo. Que yo me hace falta. Si puedes echar humo o algo, sería muy bueno, ¿eh?
Me acabo de echar ahí un humo. Por detrás, por donde veníamos. ¿Nos piramos hacia arriba o qué? Ah, vale, que... Vale, Tínez, cuidado que está eso petadísimo de peña, ¿eh? ¡Buah! No. Vale, hacia arriba, ¿no? Por donde veníamos. Ahí, marcados. Es que quiero la escopeta por si me viene cerca alguien. Vale, tengo un problema y es que no sé utilizar... Vale, ¿cómo son las granadas, tío? Vale, aquí está. Mierda, mierda. Joder, ¿cómo se nota la falta de...? Vale, Tínez, estoy justamente detrás de ti, ¿eh? Deberíamos recuperar a Prime, pero claro, está. A ver cómo lo hacemos, tío. No, aquí no, aquí no vais a poder. Por la izquierda vienen puseando. Muy encima de mí, casi. Pero le va a dar los otros, ¿eh? Hay Zip Party. Tenemos demasiado peña ahí, ¿eh? Vale, buena, Tinez. Me la voy a jugar que te cagas, ¿eh? Vale, me piro de aquí. Vale, tenemos un Fénix de estos. Vale, esto me interesa. Vale, Tínez, voy para ti. Oh, Dios mío, qué estrés, por favor. Si los enojo a esto, al final. Me cago en lo que se menea, tío. Vale, veamos esto. Es que está todo esto petadísimo, tío. Esto con un francotirador sería muy bueno. Pero sin francotirador estamos perdidísimos. Estamos vendidísimos al máximo. Tienes, tengo la Z, por si quieres. Es que es inviable darle con esto. Vale, si quieres, Tínez, deja que me vean a mí como si estuviera solo. Rollo en plan de, ay, mira de ese, que está solo. Ah, vale, Prime, que estás vivo, cabronazo. Sí, sí, me ha sacado... Vale, buenísima, tío. Me ha sacado Tínez. Buenísima esa, tío. Estoy viendo a ver qué puedo coger aquí y voy vale, con vosotros. Tienen que venir por aquí, ¿eh? Tienen que venir por donde... Tenemos que entrar nosotros, tenemos que entrar... La zona está ahí. Vale, estoy con vosotros. Vale, pilla eso, Prime. Voy. Vale, por aquí hay peña. Ahí hay peña, ¿vale? Es más, tenemos que bajar ya, ¿eh? Vayamos por aquí. Quedan otros dos de los... Lo que... Ya no sé si está todo looteado, ¿eh? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas de que esté looteado o no esté looteado esto, ¿eh? Es que no veo a nadie, macho. Aquí hay una caja de enemigo. Me han visto. Moviéndome. Vale, desde la izquierda. ¿Dónde está? A ver, pon, marca ahí. Me han visto. Moviéndome. Vale, le tira un humo. Voy a pasar hacia donde vosotros. Vale, pero... ¿Humo para qué si no lo vemos ahora? Vale, para poder pasar hacia donde estáis vosotros. Vale, vale, perfecto. Si vale, no, me voy a quedar ahí otra vez solo y... Estoy aquí contigo, ¿eh? Estoy a tu vera. Vale. Ahí hay uno. Está justamente detrás, ¿eh? Vale, cuidado que son dos, ¿eh? Vale, cuidado. No jodas que no tenemos munición. Me cago en lo que se menea, de verdad. Vale, ¿qué es eso? Recargando. Vale. Estoy sin munición, ¿eh? Vale, uno muerto. Vale, buena esa. Están dentro, ¿eh? Están aquí dentro.
Vale. Mierda. No tengo balas, ¿eh? Vale, uno menos. Tinez, ven aquí conmigo. ¡Ay! Y este se ha quedado a un toque. Cago en la hostia. Está dentro, ¿eh? Una bala, ¿eh? Aquí dentro tengo uno, ¿eh? Y está... va muy tocado. Necesito balas, tío. Vale, subo, Tinez. Vale, buenísima esa. Está arriba, en no la creo. Esquinita, en la esquinita. Está dentro, ¿eh? Sí, sí, está dentro. Vale, pídete munición o algo por ahí. Cambiándome el chaleco. Está aquí, ¿eh? ¡Vale, buenísima! ¡Ojo! ¿Qué ojo. Dices, tío? ¡Ojo! No quiero decir nada, ¿eh? ¡Ojito, vale! Es el momento de cerrar, ¿eh? De despedirse de la gente. ¡Ojo, eh! A ver, yo no quiero decir nada, pero Prime, señor Tinez. ¡Pero bueno, Fobox! ¡Pero ojo. Bueno! Y señor Fobox, muchísimas gracias por esos 10 malditos regalazos en formato de suscripción. Luminox, Goku en cuarta, Lalo, Yadirax, señor Pelao, Lafit, Foki, Duende Verde, Shazar y Oka, bienvenidísimos gracias a esa fantástica suscripción del señor Fobox. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Fobox. Y yo no quiero decir nada, pero yo también dije que iba a regalar 5. ¿Vale? ¿Qué mínimo? ¿Vale? ¿Qué mínimo que regalarle una a Pikachina? ¿Vale? Ya que justamente está dentro lo que es el streaming. ¿Vale? Voy a hacerlo yo a mano. ¿Vale? Toda la persona que vea, ¿vale? Que realmente no tenga suscripción, yo se la voy a dar a mano 100%. ¿Vale? ¿Para qué? Para que le llegue a gente que realmente, ¿vale? Está dentro lo que es el streaming. Así que, Pikachina, bienvenidísima al ejército de la Orden de la Luz. Y Fobox, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. A ver, yo sinceramente no pensé, ¿vale? No pensé que ganaríamos, sinceramente, ¿vale? Yo pensé que no íbamos a ganar, ¿vale? Porque, joder, somos muy malos, somos extremadamente malos. Pero, ojito, ¿eh? Que tenemos aquí, ¿cómo decirlo? ¿Vale? Tenemos aquí cositas bastante interesantes. Y señor Néstor, bienvenido al ejército de la Orden de la Luz. A ver, bastante interesante. Me he salido, ¿eh? Voy un momento al campo de tiro, ¿vale? Necesito vale, perfecto, genial. Y ajustar. Voy a tardar 2 minutos. Vale, 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 sin problema. Tienes que confiar más en ti. Néstor, me pasa en mi vida normalizada, ¿vale? O sea, me pasa en mi día a día, por Dios. Habría que confiar más en lo que hacemos y en lo buenos que somos, por Dios. A ver, yo no voy a decir nada, pero bastante interesante. Es más, no sé ni cuánto hemos matado, tío. O sea, estaba tan emocionado que realmente no he sabido ni cuántos hemos matado, ni las asistencias, ni nada. Pero yo creo que... 2-2-2 tú, 2-2-2 yo, 4-4-4 team. Joder, es que es muy bueno el final, ¿eh? O sea, sabiendo realmente que no somos pros, que llevo yo qué sé, desde 2020 sin jugar... Tampoco está tan mal, ¿eh? Se pueden ver las stats. Sí, pero no creo que podamos ver las de la partida anterior, creo yo. Yo creo que no, ¿eh? Si le das a la barrita de abajo, ves tu estadística de la partida anterior. ¿Dónde? ¿Esto? Ah, vale, esto es. ¿Esto es? Vale. ¿Esto es, Tinez? Volver al lobby... Ah, vale, continuar. Vale, 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 vale. ¡Ojo! Eliminaciones 2. Aliados reanimados 2.
Oye, tampoco es nada mal, ¿eh? Tampoco nada, nada mal. Estamos muy bien, ¿eh? La verdad que algunas veces me quedo en modo ninja porque tu voz me recuerda a ASMR y últimamente llevo unos meses que duermo muy mal. Pues Pikachina, que sepas que no eres la única. ¿Vale? Que sepas que no eres la única que se relaja muchísimo con mi streaming y se queda sobadísimo. ¿Vale? Porque tenemos a Matos, tenemos a Tinez, creo, si no recuerdo mal, más de una vez ya se ha quedado durmiendo. A ver, yo me lo tomo por el lado positivo. ¿Vale? Rollo en plan de joder. Somos un contenido muy de chill, muy de estar aquí súper relajaditos, etc. Solo que luego lo pienso y digo yo, hostias, la gente se duerme con mi contenido. No sé si es bueno o es malo. No, pero que yo personalmente me lo tomo como algo bueno. Porque tiene a mí también... Tiene una connotación, que no se duermen con tu contenido porque sea aburrido. Se duermen con tu contenido por tu voz y por la velocidad que tiene. Claro, el cambio importante. Claro, 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 claro. Vale, pues. Y señor Shazar, ¿qué tal estás? Bienvenido, Shazar. Hemos ganado una partida, tío. Hemos ganado. Oh, pero espérate, la tercera partida, creo, ¿no? La tercera o la cuarta, creo. ¿Cuál ha sido? Tercera. Tercera, ¿no? Creo yo. Tercera, ¿eh? Joder, ha sido muy buena, ¿eh? Ha sido muy, pero que muy buena. Hombre, sabiendo... A ver, yo no quiero decir nada, pero me costaba hasta el hecho de lootear. O sea, que es que no tenía ni idea de cómo se looteaba esto. Bah, lo mismo me pasaba. Y... Pero hemos ganado. Yo, a ver, yo supongo que se ha juntado varios factores. Factor número uno, la suerte. Factor número dos, el hecho de enfrentarnos contra gente mala. Y factor número tres, mis compañeros. Qué romántico estoy hoy. Oh, maravilloso, ¿eh? O sea, muy, pero que me mapo. Es más, no me lo esperaba tan rápido. Bueno, pues... Ahora habrá que ir a por la segunda, ¿no? Por más que nos duela. ¿Te ves capaz o no, Tine? Prime. Venga, va, vamos. No me esperaba una, ya... Es que tampoco, ¿vale? Tampoco me esperaba ganar ninguna, por Dios. Por lo tanto, vamos a intentarlo. Hombre, como pollo, ya hemos cenado. Ha sido merendar pollo. Así que ahora ya con el estómago lleno. ¿Cuándo vamos? Jugamos un battle, o sea, un PlayerUnknown también. Un PUBG. A mí es que me dijo el médico que mi patatica no estaba ya para Battle Royale. Pues bien, ¿qué te has metido aquí? Pues mira, si eso es lo que te digo. Que... Pero que también te digo, ¿te lo estás pasando bien? Ahora dices no. Sí, me estoy pasando bien, pero sufriendo, ¿eh? No te digo de que la pantalla me va bajísimo de FPS por lo de que no ha cargado los shaders. Llevo varias cositas que me pesan, pero por supuesto disfrutándolo de estar aquí a tu era contigo y con Tine. Vamos, que esto no va a ser para. Miedo me da esto, de verdad. Miedo me da. A ver, ya hemos roto la victoria, ¿vale? Por lo tanto, ojito con lo que se viene ahora, ¿eh? Ojito con lo que se viene ahora, ¿eh? Vais a ver al Barba... Al Barba, se ha dicho. Al Barba es más competitivo. Venga. Estamos muy lejos, creo, ¿eh? Cuidado. No he visto caer a... Vale, voy nadie. Para allá yo. Voy para allá yo, que estoy muy lejos yo, ¿vale? Y no me fío. No me fío de quedarme por aquí solo y que me maten, porque no me extrañaría. Oye, por cierto, han puesto modos de juego nuevo, ¿no? Pero no tengo ni idea de qué van. Uf, eso es riquísimo, ¿eh? Cógetelo, Sir. ¿El qué? El Evo Escudo nivel 3, estabas ahí cerca de él. Yo no estoy aquí, pero si yo estoy lejos. Vale, pues voy yo cagando leches. Realmente es Tinez, ¿eh? Creo. Vale, necesito cambiarme de arma. Necesito quitarme la Prowler esta rara. Pero es que Garillete, no me gusta nada Valorant. No me gusta nada. Pero nada. Vale, por más que me duela es que no me gusta. Lo probé en su día, vale, para ver qué tal funcionaba y tal. Pero no me llama ese estilo de juego. Muy rollo estilo Counter Strike. Me gusta muchísimo más esto. Más rapidez. Menos realmente pensar para el rollo en plan de, oh, Dios mío, cruz... No me gusta. Me termina como agobiando muchísimo. Así que yo prefiero jugar a esto. Aquí hay una mejora de R300. Cargador potenciado.
Así que personalmente prefiero jugar otro tipo de Battle Royale, como este, por ejemplo. Yo jugué PUBG antes de ayer y ganamos 4 de 5 partidas. ¿En serio? Fobox. Yo reconozco... Yo le jugué bastante. O sea, yo a PlayerUnknown le jugué muchísimo, muchísimo, muchísimo. Solo que mi época de eso es más. Uno de los vídeos primeros que hice para YouTube en su día fue un vídeo de PlayerUnknown. Y es más, los primeros streamings que yo hice en mi vida fue para PlayerUnknown. Fíjate. Ojo, ¿eh? ¿Cómo hemos cambiado? Me cago en la hostia, ¿eh? No tardaré. Hostia, se ha oído paso, me he cagado vivo. Que tampoco soy tan feo. Vale, voy a soltar esto. Esto fuera. Y pillamos esto. Vale, tengo munición de sobra. Sí, lo del 84%. Y es más, por eso te he preguntado, ¿que en serio está tan mal? O sea, ¿en serio está tan mal como para que se rellenen el 84% de bots? Porque me parece raro, tío. Sabiendo que le han puesto free to play, etcétera, me parece muy raro. Vale, ¿nos piramos o qué? Sí, estoy crafteando aquí unas cositas. Vale, ¿cómo va lo del crafteo realmente? Mira, le pulsas la E, ahora queda aquí uno abierto. Vale. Vale, le das a la E y te va a decir que te puedes coger. Esperadme. Pero es que tengo 25 solo. El anillo está aquí delante. Ah, vale, pues cuando veas... son de estos así verdecitos. Lo coges. Ni idea. Ahora te digo cuál es. Vale, ¿nos miramos o qué? Venga. Por lo que veo, Tinez ha tirado para arriba. Exploremos por aquí. Seguimos a Tinez. Vale, pensad que el jefe soy yo. Vale, solo que yo le he dado ya las directrices a Tinez. Enemigo. Marcadlo, porfa. ¿Dónde ha puesto la marca? Al suelo. Vale, mierda, peña por aquí. Mierda. Vale, era todo el grupo y yo he caído ahí justamente. Me cago en lo que se menea, de verdad. Fallo garrafal por mi parte. Me he flipado, tío. Me acabo de flipar. ¿Y de Black Star qué tal estás? Voy, Tine. Nada, abajo nada. Abajo ese. Nada. Me queda uno. Vale, perfecto. Piensa que por ahí viene muchísima peña, ¿eh? Vale, buena por ahí, Nessa. A levantarlo, compañero. Ay. Vale, buena, 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 buena. No os preocupéis por esto, ¿vale? Porque pensad que todos los héroes alguna vez han perdido. Sin comentarios. Venga, vamos. A ver, la mayoría de las batallas en game es con gente de verdad. Yo me lo disfruto como quiera. Igual un bot, si no lo eliminas a tiempo, te puede matar. Vale, Blackstar, dicen que a las 7 suele actualizar. Vale, tú piensas que yo no soy jugador de Apex muy habitual. Vale, por lo tanto, no tengo ni idea de cuándo regalan Valk. Es más, no tengo ni idea de lo que es Valk. Supongo que será un personaje, ¿no? O sea, rollo en plan de Valk. Hola, ¿qué tal? Soy Valk. Perfecto. Valk es un personaje. Vale. Oye, ¿cómo se compraban más personajes? ¿Serán leyendas? Ah, vale, 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 vale. Con monedas. Con monedas, tío. Buah, pero es que todos estos personajes no los he visto en mi vida. Estoy como tú, todas esas dos líneas tampoco los tengo. Es más, creo que el último que vi fue Loba, realmente. Abre los packs que tienes. Vale, ¿dónde están los packs? No tengo ni idea. No tengo ni idea de dónde tengo packs. No tengo ni idea, macho. No tengo ni idea, macho. Mira, justo a la derecha, donde te pone la recompensa, bajo te pone 3 packs. ¿Dónde? A ah, vale, 3 de packs pantalla, de Waxon. 3 packs. Vale. Pero bueno, legendario, tío. Buenísima. Oye, soy extremadamente bueno, ¿eh? Venga, otro legendario mínimo. Otro legendario, por Dios. Nada, fuera. Vale, pues un aspecto que nunca viene mal para un personaje que no tengo. Bien, perfecto, genial. Pero Fobox, ahora, bueno, miento.
¿Queréis? Vale, pregunta. ¿Queréis que habla, o sea, que haga un vídeo para YouTube de cómo veo actualmente los ARK después de estar jugando desde el día 8? El tema de... Bueno, del high-end tampoco puedo hablar mucho, ¿vale? Pero lo poco que hemos probado. Pero más del desarrollo de la historia, de cómo nos cuentan todo, de los cambios realmente que tenemos dentro del juego, etcétera. Creo que voy a hacer un vídeo para ello. Porque Fobox, tengo una opinión muy, muy marcada ya. Quizás no es la opinión que tenía antes del lanzamiento. El resumen es que me parece la puta hostia de juego. Muy, pero que muy bueno. Solo que... Y no me voy a meter en temas de servidores. Porque, bajo mi punto de vista, se están cargando otra vez el juego como ya hicieron con New World. Sinceramente. La gente se está cansando. La gente realmente se está yendo a otros servidores completamente fuera de sus amigos, que realmente no importa por el tema del cross-server, sí. Pero el tema de no formar parte, por ejemplo, de la hermandad, de subir la hermandad conjuntamente, de jugar directamente en un mapa cualquiera con ellos, es un problema, tío. Una partida de dos equipos con la comunidad se podría hacer. Garillete, dentro de esto, no tengo ni idea. Tinez, ¿se puede hacer un 3 contra 3 para la comunidad? Estoy en cura para entrar al nuevo Destiny 2. Estoy en la suda. Pero la Fit, ¿hay cola realmente? Fobox, la hermandad es muy difícil de gestionar cuando la gente se está cansando del juego. Pero que ojo, que jugamos muchísima peña. Vale, pero cada día veo más comentarios de gente que se quiere cambiar. Y es que es normal. Es que es normal porque, joder, yo que me dedico a esto. Pensad que yo tenía el juego desde el mediodía ya puesto 100% dentro del juego. Y de repente me han sacado y adiós me buenas. Me han sacado y cuando me he dado cuenta eran las 4:30, no podía volver a entrar y eran 16.000 de cola. Yo no puedo hacer contenido de los ARK si realmente no me permite el hecho de jugarlo o de por lo menos entrar, ¿vale? Aunque no juegue, pero estoy dentro del juego, gestionando el clan, charlando realmente de lo que vamos a hacer, etcétera. Me parece perfecto, ¿vale? Pero directamente es que no puedo entrar, es que no puedo hacer nada de contenido sobre él, a no ser que sea 4 horas de cola. Y 4 horas de cola ya lo hemos hecho muchísimas veces y no le voy a dar más oportunidad para ello. Porque al final una vez dices sí, dos dices bueno. Pero tantísimas veces es aburrido al final. Es muy aburrido al final. O por lo menos a mí me lo parece súper aburrido. Si tú tienes algo preparado de charlita y tal, o la charla sale por el chat fácilmente, dices, vale, vale, pues me lo marco aquí una charlita buena. Pero si no hay charlita, por ejemplo, se hace muy, pero que muy complicado y se hace súper pesado. Se hace extremadamente pesado. Voy sin arma, ¿sabes? O sea, como para que me saliera alguien. Aquí hay una Mozambique. ¡Qué cachón! ¿Qué dan pote a la Mozambique? Aquí hay una Mozambique. Joder, tío, si dices que no tienes armas y de repente vemos una Mozambique, pues te la coges y ya está. Simpático. Aquí hay una RE40. Fobox, los ARK está bajando que te cagas. ¿Vale? Tanto de nuestra comunidad, ¿vale? Como en la comunidad en general. Si comparamos, por ejemplo, la gente que vino los primeros días, es más del doble. Ahora mismo estamos en unos números a nivel interno, ¿vale? Que es para mí lo que más me cuenta. Complicadillos, ¿vale? Reconozco que complicadillos. No voy a decir malos, ¿vale? Porque malos no son. ¿Extremadamente buenos? No. ¿Normales? Tampoco. Creo que debajo a normal, creo yo. O sea, que es complicado. Pero no por nada, sino porque está fallando que te cagas. Hay muchísimos problemas con el propio juego. Por lo tanto, al final, quieras o no, es eso. La gente se termina cansando como es normal. Vale, yo también. Y porque encima es un contenido muy específico. Es un contenido, ¿cómo decirlo? Muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy... No es fácil verlo, creo yo. Pero, Fobox, estoy hablando a nivel más personal yo. ¿Vale? Ya se va notando. O sea, ya se va notando que va bajando. Y que va bajando a un ritmo bastante rápido. Y bastante preocupante incluso. Pero bueno, yo me lo marqué.
Vale, yo me lo marqué tal cual. Yo voy a seguir haciendo contenido de los ARC hasta que realmente vea que, joder, que no es viable. Pero mientras tanto, yo voy a hacerlo. No está demasiado lejos, pero daos prisa, vale, colegas. ¿Nos vamos o qué? Enemigo ha marcado ahí a 300 metros. Sí, pero no lo veo. Hombre, pensad que estamos cerca de esto, ¿vale? De lo que es el círculo, así que sin problema. Ah, vale, digo yo, ¿por qué voy tan lento? ¿Por qué voy tan lento? Y es que llevo al maldito gordete este. Me cago en lo que se menea. Fobox, gracias, tío. Muchísimas gracias. Hasta que se cierre el anillo. Mekor, no creo, tío. Es que tú piensas que realmente el matchmaking está fallando que te cagas. Está fallando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Atención, el anillo se está cerrando. Y dudo muchísimo que cambien eso para no intentar mejorarlo. Me parecería muy raro. Me parecería que extrañamente raro. Así que no lo sé, ¿vale? Sinceramente, no lo sé. ¿Que la están cagando? Sí. ¿Que llevan bastante tiempo cagándola? También. Pero es lo que hemos dicho. Veo a alguien ahí fuera. Hasta que dure. Vengamos, venga que me pongo focus, por Dios. Que estamos aquí con la charlita de los ARC y no me estoy enterando de nada. Ah, vale, este arma se carga, supuestamente. He quebrado el escudo de uno de los malos. ¡Disparando! Estoy recibiendo daño por aquí. No, vale, buena. Ha ido calentico, Se lleva un golpe. Un buen golpecito el tío, Cuidado con la izquierda, me abro a la izquierda. Vale, cuidado que nos van a venir por aquí, Vale, si entráis aquí, estáis bien. Vale. Cuando no hablo es que no puedo ni... Disculpa. Enemigo fuerte. Ay, aquí está. Te coge la espalda así. Venga, bien. Cago en la hostia. Oye, me están disparando. Buenísima. Vale, bien. Venga. Y Andy, muchísimas gracias por ese plus. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Señor Ifrit, ¿qué tal estás? Bienvenido. Vale, cuando terminemos esto, charlamos, ¿vale? Que si no, realmente no me pongo focus y al final la liamos que te cagas. O sea, no por mí, sino por la gente que juega conmigo. Oye, muy buena esa, Vale, yo me voy a recuperar todo esto. Y looteo que no voy muy bien, Que por cierto, la escopeta me flipa, en verdad, Me gusta muchísimo. Maldita Eva, por Dios. Maldita Eva. Vale, habéis dejado algo para mí, ¿no? Cabrones. No lo sé, estaba curándome, estoy ahora para ver qué hay. No me han dejado nada, macho. Aquí hay una jeringa. Ni las laspas. No me han dejado nada. Y cuando digo nada es nada. Pero nada, Pero nadica. Aquí hay un escudo, aquí hay cosas, Vale, yo supuestamente ya está. Vale, ya estoy. Bueno, el Evo Escudo me interesaría, cierto, es verdad. Vale, cambiamos y ya está. Por lo que veo lo lleva ya azul. Sí. Yo por mi parte listo, Yo por mi parte listo. Así que os digo sin ningún tipo de problema y ya está. Este arma no es que me guste mucho, Tengo un... Es que no sé, es un 30-30. Es la primera vez que la veo. Solo que, ojo con el señor arbusto del retiro que va con un arco, Va con un rollo ahí, arco 100%, que mola que te cagas. Pasos izquierda. ¿Están arriba o qué? Vale, voy. Aquí donde está Tinez. Vale, qué mal. Esa altura. Estamos fatal de altura, Granada de fragmentación lanzada. Vale, ¿habéis subido o qué? Es que sí, no ha sé subido, subir. Ha subido. Es que no sé subir realmente. Ya está. No sabía subir, pulita. Tío. Era en plan de, pero ¿cómo subáis? Cuidado. He quebrado el escudo de uno de los malos. Dispara. Se ha tirado abajo, Sí. Está aquí,
Y luego otro por Ale. Cuidado. Granada. Sí. Vale, cuidado. Vale, ya está. Ale, listo. Están cayendo cosas por detrás. Me preocupa un poquito lo de detrás. Por atrás creo que no mire nadie, ¿eh? Vale, hostias, tiene zapuseado. Vamos. ¿Bajamos o qué? Colegas, llega un duplicador. Vale, vienen por aquí. Buscando botín aquí. Ay, 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 me queda un toque. Ay, me lleva dos. Vale, voy. Están debajo de la casa. Están debajo de la casa, dos. Joder, panza de peña aquí, por Dios. Vale, Tínez, voy dentro de la casa. Buenísima, Tínez. Sí, aquí. Vale, ¿cómo lo veis? Premi está muerto, ¿no? Vale, voy a intentar recuperarme de vida. Estoy llegando. No, 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 aquí no. Madre mía, qué huevos tiene. Mierda. Usando mi kit Fénix, un segundo. Oh, vamos, Dios mío. Vamos a curarnos. Vale, en cuanto terminemos la partida, os contesto, ¿vale? De lo del tema de los Zerg, tranquilamente. Que hay tema para charlar. Y sabiendo que el señor Prime también juega, que nos diga también él su... su opinión. Vale, fuera no hay nadie, ¿no? Vale, yo he curado. Necesito balas pesadas, ¿eh? Aquí hay de todo, ¿eh? Esto está llenísimo de cosas. Poneos las pilas. Solo queda un minuto y el anillo está ahí mismo. Madre mía, la avanzada de peña que ha muerto por aquí. Vale, balas pesadas. Veo enemigos allí. Campeón eliminado. Vale, ahora cuando salgáis vosotros de ahí... No... 45 segundos. Vale, yo voy a ver un rato y ya está. Tiritos. Vale, ¿dónde andáis? Vale, Tínez está donde estábamos antes. Vale, perfecto, genial. Vale, y van por el agua. Sí. Vale, 57S, Tínez, lo he puesto a caldo. Necesito una mirilla, está macho. Ahí. 18 es... Vale, voy con vosotros, ¿eh? Intentamos pushear. Prime. Vale, mirilla por aquí. Están allí, en aquella casa, uno. ¡Mierda! Vale. Por ahí están, ¿eh? Cuidado que me han puesto a caldo. Vale, pues ahí cae un poquito de humo y si queréis... No sé. Vale, si queréis lanzo la... Vale, tenemos que entrar, ¿eh? Porque viene la esa ya, ¿eh? Vale, pasa, Brain, que te sigo. Deberíamos entrar ya, ¿eh, Brain? Y Tinez. Porque si no, estamos jodidos. ¿Dónde está Tinez? ¡Adiós! ¡Mierda! ¡Buenísima esa! ¡Buah, tío! ¡Qué difícil, por Dios! Nos estaban esperando. Nos estaban esperando, tío. Va a ser inviable el hecho de llegar aquí, ¿eh? Vale, Brian, estoy justamente aquí, ¿eh? Sí, pero... Cuidado que por ahí hay peña. Claro, estoy pegándome con ellos. Vente aquí detrás de la... No sé si voy a llegar, ¿eh? Vale, aquí. Vale, vale, bueno, Brian. Si... Vale, no sé si voy a viva. Morir yo, ¿eh? Vale, soltamos esto. No, he caído. ¿Pasamos a por él o qué? Tirar. ¿Estás vivo? Estoy dentro, vale, vente para acá. Escudo, pero ahí hay gente, 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 gente. Vale, buenísima esa. Venga, por Dios, vamos al Leo.
Y señor Human, muchísimas gracias, tío. Deberíamos entrar ya, ¿eh? Sin pasar de todo. Yo voy sin balas, ¿eh? Yo voy sin balas. ¿Qué necesitas? Escopeta. Escopeta, ¡eh! Me están dando. Recargando. Y sin balas, tío. Estoy vigilando aquí. Vale, le tira ahí. Buena. Mierda nuestra. Le he metido caña, ¿eh? Vale, un segundo, estamos recuperadme. Curando. Que le he metido bastante caña. Vale, recupéralos tú. Estoy yo metiendo mira. Tine. Qué pena no tener la Z ahora, tío. Vale, ese se ha ido caldo, ¿eh? Bah. Vale, vente para acá. Vente para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Hazle fuego a ellos, Sid. Si no, no me puedes levantar. Vale, viene uno, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? No sabía lo que estaba pasando. ¿Qué era eso? ¿Qué era el pulso? Es extraño, macho. Es que no tenía balas, macho. Es que estaba sin balas, por Dios. A ver, venga. Te han lanzado la ulti de Crypto. Tinez, no tengo ni idea de lo que hace eso. Pero ni idea. O sea, ni idea, ni idea, ni idea. Venga, vamos al lío. Bueno, vamos al lobby. A ver con qué os contesto por aquí. Vale, señor Human, muchísimas gracias. Vale, por lo del pedazo de vídeo que has subido. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y luego preguntasteis por aquí por el tema de los ARK, ¿no? A ver, ¿cómo decirlo? Los ARK es muy buen juego, ¿vale? O por lo menos a mí personalmente me parece muy buen juego, ¿vale? Muy, pero que muy buen juego. ¿Qué pasa? Pues que realmente la experiencia que nos da un juego al final, quieras o no, tiene que ser positiva, ¿vale? No puedo estar 10 horas, 5 horas de mi vida para poder entrar y esas 5 horas de espera, me lo pase de puta madre, sí, pero son 5 horas de espera, son 5 horas para poder jugar. Entiendo perfectamente la gente que dice, no, pues ponlo antes y tal, pero entiendo también perfectísimamente que hay muchísima gente que por el tema de trabajo, por el tema de la situación que tiene, no puede. El hecho de, yo qué sé, de entrar dentro del ordenador y de poner el juego en cola. Es que es normal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final, quieras o no, la experiencia está siendo nefasta. ¿Vale? ¿Pero por qué? Supuestamente han vuelto a poner los servidores más pequeños por el tema del matchmaking. Ponéis los servidores más pequeños, pero el matchmaking sigue sin funcionar. Entonces, ¿realmente cómo lo estamos haciendo? ¿O realmente qué estáis haciendo? Porque si me dijeseis que vienen de nuevas, te digo yo, lo entiendo. Pero es que le está pasando lo mismo que New World. Con el tema de los servidores, con el tema de las colas, con el tema de no poder jugar realmente, con el tema de fallos agarrafales dentro del juego. ¿Qué pasa? Que hay muchísima gente que se está cansando, como es normal. Se está cansando muchísima, muchísima, muchísima gente. Que de repente digas, no, es que no podemos, no vamos a dejar a partir de este momento a gente crear personaje en los servidores que están más llenos. Y al día siguiente dice, no, ahora sí. Vuelven las colas. De repente... Esa fue la cagada. Esa fue una... Es que es eso, Bray. Es que se había medio normalizado el tema de las colas y eran colas que realmente, joder, no eran colas extremadamente largas, sino que dices, bueno, voy a perder un poquito de tiempo por el hecho de esperar mi hueco dentro del servidor, pero sé perfectamente que puede ser viable. Pero es que ahora mismo, a las 4:30 de la tarde, 16.000 de cola. A las 10 de la mañana ya 1.000 de cola. ¿Quién va a jugar así? Es inviable, pues alguien que pueda estar todo el día en casa. Tal cual. Yo, a ver, me pone, si abro Steam me pone, has jugado 180 horas a Lost Ark. No, perdona, lo he tenido abierto. 134 horas llevo yo. ¿Sabes? O sea, ciento y pico he dicho, pero jugadas cuántas, en cola cuántas, en...
No sé, ha sido una putada. Yo creo que cuando cerraron los servidores y ya estaba la cosa medio estabilizada. En el momento que volvieron a abrir los grandes, la gente, incluso los que se habían creado en otros servidores, se han ido para allá. Ahora gente que tenía aquí se va para el otro. Han hecho ahí... No lo sé, yo no experimenté lo que vosotros en New World, no lo jugué, pero por lo que te estoy oyendo, o sea, se han repetido cagadas, ¿no? Totalmente, tal cual. Es que es lo mismo, es que realmente es lo mismo. O sea, es el mismo error, el mismo fallo que tuvieron, lo están volviendo a hacer. ¿Y qué pasa? Que la gente se cansa. Y ya da igual que el juego sea bueno o que el juego sea malo. Ya da igual, ¿vale? Porque con New World dices, vale, quizás la experiencia no era la mejor del mundo, pero es que los ARC sí es muy bueno, sí es muy enganchante y tenemos contenido de sobra para hacer 300.000 horas. Pero es que no podemos echarlas, no podemos jugar, ¿vale? Yo, por ejemplo, pongo mi claro ejemplo. Yo hoy estoy en Apex por eso mismo, porque no he podido jugar realmente a los ARC. A mí me apetecía hoy streamear los ARC. Yo llevo todo el maldito día preparándome para streamear hoy a las 5 de la tarde los ARC. ¿Pero qué pasa? Lo mismo pasó el viernes pasado. Fallo de un juego. Se cierra. Vuelvo a entrar, 16.000 de cola. Os recuerdo que ayer... Os recuerdo que ayer jugamos a los ARC. Yo intentando crear contenido de los ARC sin audio. Porque el juego se le había petado el audio y no podía el hecho de volver a salir del juego para volver a entrar porque no me daba. ¿Vale? Porque era... ¿O juegos? Es que es imposible, tío. Y señor 9, ¿qué tal estás? Bienvenido 9, que sepas que estoy acordándome mucho de ti. 9, una victoria ya. Ojo, ¿vale? Una maldita victoria, por Dios. Una maldita victoria. A ver, ¿qué os leo por aquí? Yo, por ejemplo, si quiero jugar por la tarde, paso a dejar el juego 4 horas ahí en cola. Ayer entré por la madrugada y ya no me parecía... Es que es eso, es que yo hay días... Mirad, yo podría ahora mismo cerrar el streaming, luego cuando cerremos a las 9, y decir, hostias, voy a ponerme en cola. A las 12 de la noche luego voy a tener ganas de jugar, después de haber estado, yo qué sé, mi tiempo de ocio, mi tiempo libre en cola. Es que realmente se me quitan las ganas completamente. O sea, se me quitan las ganas. Y es lo que está pasando. Si de por sí un MMO es muy difícil, el hecho de aguantar muchísima afluencia de gente que no se canse, realmente con el tema de la escuela lo que está consiguiendo es eso, que la gente se canse antes del juego, sin haber conseguido nada de high-end. Porque se cansan completamente. Vienes de trabajar o vienes de estudiar y es lo que dices. Y llegas a casa y ¿qué haces? Conectas. Y sabes que no lo vas a jugar, pues dices, mira, para el ratito que tengo me voy a otra cosa. Tal cual. Es más, yo el sábado, creo que fue el sábado, fue el sábado, dije, es que no me apetece entrar en los ARC. Porque no teníamos mucha cola, pero teníamos un poquito de cola. Y dije, para estar perdiendo, yo qué sé, una hora que tengo para jugar, y me puse a jugar al Total Warhammer 3. Tal cual, yo de chill 100%, porque no me apetecía el hecho de saber perfectamente que tenía que estar esperando, que si esto, que yo entiendo perfectamente que haya colas, pero es que ya llevamos de lanzamiento ¿cuánto? Y en vez de ir a mejor, ha ido a peor. Si me dijese es que poquito a poco se va notando un cambio para bien, aunque sea mínimo, aunque sea súper lentito, te digo, ole vuestros cojones que estáis poniendo medios. Pero es que están poniendo desmedios. Servidores con menos capacidad. ¿Para qué? Para que vaya mejor. Sigue sin ir bien. Y encima, con el triple de colas. Dices, pues nada. Hoy, por ejemplo, si el juego va a ser por la noche. Y casi ni jugaré porque no me apetece jugar cuando puedo. Es que es eso, Dak. O sea, es que no hay nada peor en esta vida que el hecho de que alguien te obligue a jugar cuando ellos quieran. ¿Y qué pasa? Estás dentro y tiras a jugar y no puedes. Yo he coincidido con Hardian y vamos a echarnos unas mazmorras abismasales de esto. Matchmaking, error. Matchmaking, error. Ya no es un problema incluso de las colas. Es que ahora mismo ha llegado un problema de que cuando estás dentro no puedes jugar el contenido que hay porque ni siquiera te empareja. Esa es gorda también. Esa es gorda. A ver si lo van solucionando, pero... Claro, es que, pensad una cosa,
Si de por sí es complicado el hecho de entrar en el juego. De por sí es complicado. Te pones, ¿vale? Te pones con él. Entras. Y de repente dices, hostias, voy a jugar con... Yo qué sé, voy a jugar con un amigo a una mazmorra del caos. Y de repente ves que es que no puedes jugar con un amigo porque no hay matchmaking bueno. Y dices, ¿qué hago ahora, tío? ¿Qué hago ahora, por Dios? Pasearte por el mundo a coger mococo. Ya está, pues. Sin más. Y ese... No, tío. Pero Matos, un cambio a un servidor más pequeño significa empezar desde cero. ¿Quién cojones va a empezar desde cero? Yo no. O sea, conmigo no contéis. Porque ya he utilizado muchísimas horas de mi vida para subir a nivel 50. Y Gedrock, ¿qué tal estás? Bienvenido. A ver, para toda la gente que veis entrando, pensad que no suelo jugar Apex, pero hoy pensábamos jugar a los Ark y los Ark está petadísimo al máximo, así que me tengo que inventar un contenido lo máximo rápido posible. He dicho, Brian, ¿nos metemos en Apex o qué, tío? Es que no, no. Es que es eso, o sea, yo no... No, o sea, yo por mi parte, yo no me iría a otro servidor. Lo dudo, o sea, no. No, 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 o sea, no, no es que lo dude, sino que es que ya digo que no. Y... No. Ha saludado el señor 9, ¿no? Sí. Aquí podemos ir rotando, porque si te coge 9 y tienes, te hacen un carrito que... Ya, pero no, es que... Es que no sé si el señor 9 vale, querrá. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No, no, nosotros vamos... No sé, yo por mí sigo jugando, ¿eh? Lo que yo, digo que... A ver, yo estoy esperando que Tito Pérez por lo menos me diga, ojo, Barbas, ¿qué tal? Hola, Tito Pérez, ¿qué tal? Te recuerdo que estás en mi puto streaming, cabronazo. Dime hola a mí también. Es en plan de... ¡Ey, qué pasa, Tinez! ¿Qué pasa, Pato? ¿Qué pasa, 9? ¿Qué pasa, Fobox? ¿Qué pasa, tal? ¿Qué pasa, tal? ¿Qué pasa, tal? ¿Qué pasa, tal? ¿Y ey, qué pasa? Que yo los he reunido aquí, cabronazo. Vale, dime algo, por Dios. Dime algo, por Dios. Yo y señor Matos, que no sé si te dije algo. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Yo lo hablé antes con mis colegas. Yo que curro de turno partido voy a tirar por un server más normalito. Pero es que... Es que Matos, yo supongo que cuando juegues ya estarás todo solucionado, por lo menos más o menos solucionado. Solo que ya os digo, vale, yo reconozco que hay días en los que me da muchísima pereza el hecho de... Porque ya no es eso, ¿vale? Sino, o sea, que yo estoy... O sea, yo me he tirado hoy grabando y editando un vídeo con el maldito Los Ark de fondo. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de hacer eso? O sea, ¿qué necesidad tengo yo de que me renderice más lento un maldito trabajo que estoy haciendo porque tengo un puto juego de fondo con una cola? Me cago en la hostia. De verdad. Es que yo lo pienso. Y es que es absurdo. Es que es absurdo. Es completamente absurdo. Hasta decir basta. Yo sí reconozco que... Yo le voy a dar caña, ¿vale? Porque lo dije y porque me lo prometí a mí mismo. Pero con las acciones que está haciendo Amazon con el juego, tío, es para... Es para replanteártelo completamente, decir, pero vamos, tío. Y es más, por eso hemos decidido que el viernes traemos Elden Ring. Porque como no sé qué días voy a poder jugar y qué días no voy a poder jugar, digo, por lo menos tengo contenido marcado 100% que voy a saber que voy a poder jugar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de complicación, sin ningún tipo de agobio, ¿vale? Porque es como si llegas, yo qué sé, a una frutería y dices, vale, voy a abrir la frutería pero no puedo vender fruta, ¿qué hago? Pues te buscas un plan alternativo. Voy a vender hamburguesas. Así que hoy mi hamburguesa es Apex. Y es raro. Es bastante, bastante raro. Tal cual. Oye, si quieres una hamburguesa, dímelo. Si quieres una hamburguesa, dímelo, sin problema. Si fueras una hamburguesa, ¿qué hamburguesa serías? Yo, una doble cheese. ¿Y tú? Ahí, muy bien. Un clasicazo. La verdad es que no sabría decirte, ¿eh? Mira, la misma, ¿eh? Para que veas, somos del mismo equipo. Pero doble es cheeseburger. Que, ya no sé eso. Si fueras una comida, ¿cuál serías? Si podéis respirar, aguantad la respiración. Ojo. Espera que me ha saltado el filtro. Han saltado todas las alarmas. Cuidado, vale. ¿Quieres ser un chocho o algo, tío? ¿Pero qué dices? Si lo has dicho tú, no cuenta. Pero por ahí, o sea, ¿en serio te dan a elegir una comida y dices un chocho? ¿Pero en qué mundo vives, tío? En uno muy necesitado. ¿Pero en qué mundo vives, tío? ¿Qué sentido tiene decir que quieres ser un chocho? Oye. ¿En serio?
O sea, pero ¿en qué momento has pensado que eso era una buena opción? Si lo analizamos, seguro que llegamos a que es una buena acción. Pero que hay que analizarlo. No tenemos tiempo porque nos estamos pegando. Es que no lo... O sea... Os juro tengo la mente sucia, no lo puedo ver. Pero yo qué sé, tío, que es una cosa. Me acabo de quedar loquísimo, tío. Tengo la mente muy sucia, muy sucia, muy sucia. Pero es que eso no es una mente sucia. Eso es tener unas lecciones muy malas, tío. No sé. Bueno, estoy escuchando muchísima peña por aquí, ¿eh? Y no sé si sois vosotros. No, nosotros no. Vale, pues está petado esto, ¿eh? Vamos para allá, Sí. Sí. Bueno, estamos llegando. Vale, sí, bajo. Tienes derecha, izquierda. Una posición ahí. Nueva parca. Vale, están dentro todos, ¿eh? Recargando. Vale, uno menos. Están muertos, ¿no? ¿Dónde está el otro? Vale, buena. Falta otro, ¿no? Creo. Falta alguien más, ¿no? Sí, porque no se han muerto, ¿eh? Está aquí, acaba de entrar. Vale, muerto. Buenísima. Toma ya. ¿Para qué quieres ser chocho pudiendo ser barbas, tío? Dios mío. Vale, buenísima esa, tío. Madre mía. Oye, muy buena, ¿eh? Maldita Wigman al final. A ver, yo no quiero decir nada, pero ya llevamos dos muertes. De hecho, hay dos muertes, tío. Vale, una... Hostia, eso me interesaría, ¿eh? Esto me interesaría. Solo que no tenemos... No tengo munición, ¿eh? Munición de la María vendría muy bien, ¿eh? Y señor Diego, ¿qué tal estás? Bienvenido. Joder, Diego, tío, siempre vienes en el momento menos perfecto, creo. ¿Y qué tal estás? Por Dios, bienvenido. A ver, yo no quiero decir nada, ¿eh? Pero esta la ganamos, ¿eh? Esta la ganamos. Y es más, se la dedico a 9. Se la dedico a mi querido 9. Bueno, yo por mi parte cuando queráis. El anillo se mueve, amigos. Por cierto, exclamación YouTube para toda la gente que no habéis visto el vídeo de YouTube, por favor. Pero más que nada porque es la nueva era del canal. Y para el jueves os tengo otro videazo increíble. Es más, estoy entre dos cosas. ¿Qué queréis? O sea, mira, os voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Qué queréis? ¿Novedad? Instalando una tirolina. ¿Qué queréis? ¿Novedad? ¿O un pack de supervivencia? No novedad. Me encantan estas cosas. Suena raro, ¿vale? Pero ¿qué queréis? ¿Novedad o no novedad? Uy, ¿esto? Hostias. ¿Para mí? Cosa fina, cosa. Pues fina. Novedad. Vale, perfecto. Vale, pues el jueves tenéis entonces un vídeo de novedad. Ya está. Es más, va a ser un vídeo diferente al que vamos a subir. ¿Puedes desarrollar la frase? Yo quiero Minecraft. A ver. Y el señor Matos, que aproveche. Desarrollar más la frase. ¿Puedo desarrollarla? Que es un vídeo de no novedad. A ver, mirad. Vale, a ver cómo os lo pregunto. ¿Queréis que os presente un juego que va a salir en el futuro? ¿O queréis que os presente o que os hable de una noticia que ha salido justamente hoy? Lo que queráis. ¿Juego futuro o noticia de hoy? Pensad que noticia de hoy tiene su parte muy buena. ¿Vale? Porque noticia de hoy es para desarrollarosla, que conozcáis realmente el tema de esa noticia. Por lo tanto, o lo hacemos ahora o no lo podemos hacer más. ¿No se pueden las dos? No. Las dos no se puede hacer. Pero más que nada porque me he planteado hacer martes y jueves. No quiero hacer más contenido.
¿Vale? En un futuro, si vemos que va muy bien, ya haremos más contenido. Pero no quiero hacer lo que he hecho siempre. Rollo... ¿Cómo decirlo? Llenarme de ideas, llenarme de vídeos y que al final, quieras o no, no pueda con el ritmo. Por tanto, martes y jueves solo. El del jueves ya lo tengo hecho, pero ha salido hoy una noticia que no me importaría charlar de ella. ¿Vale? Porque pensad que va a ser a propia cámara. ¿Vale? O sea, que no va a ser un vídeo en el que vais a ver un juego y tal, sino va a ser barbas así. En plan de, pues nada, pues esto pienso que papapi. ¿Vale? O sea, que realmente va a ser como una experiencia muy normalizada en cuanto al tema del streaming. ¿Vale? Como cuando os cuento algo, o hablamos de un videojuego, o hablamos de una noticia de juegos. Bueno, ¿nos piramos o...? ¿O qué? Porque, bueno... A ver, estoy flipando. ¿Y señor Fobox? Que vaya muy bien. Dime, Prime. Nada, que no me había dado cuenta de qué munición gastaba el triple take. Vale, de acuerdo. De energía. Si veis un eso de energía, por favor. Contacto. Vale, contacto. Uf. Voy a parar. Voy a parar. Madre mía, cómo estoy, ¿no? Ataque aéreo. Vale, cuidado. 54. No me jodas que no podemos subir por aquí. No me jodas que no podemos subir por aquí, tío. No me jodas que me voy a comer esto. Buah, me lo estoy comiendo, ¿eh? Vale, Tinez, tírate abajo. A ver, ¿que está muerto o qué? Vale, vente por aquí. Os pusean. Dos, Jan. Guapo, es imposible, por Dios. Nada, efecísima. Guapo, pero es que, ¿sabéis lo que me pasa? El salto. O sea, no tengo controlado el salto. ¿Cuánto, o sea, hasta cuánto puedo saltar? Para el tema de subir por los sitios, es que no lo sé. ¿Estáis jugando, no? Sí. Nosotros no, hemos muerto. Ah, vale. Es que sin querer he salido, digo yo, mierda. Y señor Red Digital, ¿qué tal estás? Bienvenido. ¿Era momento de usar la ulti con el escudo? Sí. Cuando tú juegues delante de X personas, ¿vale? Te darás cuenta que el hecho de pensar es más difícil. Que por cierto, Brian, ¿qué tal? ¡Hostias, un pack legendario! ¿Qué tal te lo estás pasando? Bien. A ver, yo... No es mi contenido favorito, pero me lo estoy pasando bien, ¿eh? Me lo estoy pasando bien. Yo también. Equipar. Nada como unas buenas tortas. Estoy aquí, eso, descargando texturas de alta definición. He cerrado el juego y todo a ver si acababa de... Porque me va muy mal. Entonces, sufriendo un poquito... Pero he cerrado el juego a ver si se descargaba y... Y nada. No he descargado nada. Qué raro, ¿no? Oye, por cierto. Así que vamos, para adelante. Ultra, mega, importantísimo. El tuit del directo. ¿Vale? Quiero que todo el mundo que estéis en el streaming le deis caña. ¿Vale? Porque pensad que he puesto mi cara encima de un personaje del Apex. Quieras o no, eso me ha llevado como un minuto y medio. Vale, por lo tanto, me lo he trabajado muchísimo para presentaros el mierda. ¡Hostia, Valkyria! ¡Ah, vale, que este es el que han dicho! Vale, quiero elegirme a Val. ¡Ojo! Vale, buenísima. No tengo ni idea de cómo va esto. Pero vamos, que supuestamente vuela. Supuestamente vuela esto, Brian. ¿Estás preparado? Yo no. Si vuelas bien. Vale, si vuelo ahora voy a ser la caca voladora, entonces. La caca voladora. Oye, por cierto, Brahim, ¿qué te ha parecido el vídeo, tío? Ahora dice, mira, pues no lo he visto, macho. Es que no lo he podido ver. Ah, vale, joder. He llegado por los pelos. Sí, ahora en terminar. Ya. Claro. Cancelado. Cancelado ahora mismo, señor Prime. Cancelato. Adiós, mis buenas. Ya está. No quiero saber nada más de ti. ¿Cambiado de mapa? Sí. Oye, que ya era hora. También os digo. Este mapa no lo conocía, ¿no? Ya era hora, por Dios. Ya era hora de que nos cambiasen esto. Bueno, pues nada. No pasa nada. Caída. Muy divertido. Hola, ¿y esto qué es?
¿Pero por qué está con esto verde? O sea, ¿por qué sale esto verde? Porque estás viendo enemigos. Llevamos una party que va a caer aquí donde nosotros. Vamos a caer bastante juntos. No me preocupa parece realmente. Que se desvían, se han desviado. Hombre, porque han dicho, hostia, es que es barbas, tío. ¡Hostias, que tengo un jetpack! Venga ya. Fantástico, ya estamos en el anillo. ¿Qué dices? Prime. Mírame, 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 mírame. ¡Qué guapo, tío! Guapa. ¡Cómo mola! Buah, pues ya tengo main, tío. La señora que vuela. Ya está. La señora... ¡Hostias! Vale, Prime, abajo. Por ahí están. Vale, aquí están. Es que tengo un Mastiff, tío. Pegar con esto va a ser complicadísimo. ¡Hostias! Vale, acabo de ver un hombre por ahí pasando por ahí. ¿Qué cojones acaba de...? Mierda, Prime, que te mato, tío. Una molludita de Sir. A eso iba. Buena, buena. Un enemigo ha sido derribado. Vale, buenísima. Recargando. Esa. Recargando. Queda más, creo, creo. Cuidado. Un segundo, curándome. Vale, por ahí, Prime. Y señor Javi, de verdad, muchísimas gracias. Espero que los próximos también te gusten. Vale, porque personalmente creo que hemos encontrado el ritmo y hemos encontrado la forma de hacerlo, creo yo. Y estoy muy contento, estoy extremadamente contento. Vale. Está ahí. ¡Hostias! ¿Qué acabo de hacer, tío? ¡Buenísimo! Muy, muy buena. ¿Pero habéis visto esto? Estoy aquí. ¿Pero cómo os hemos hecho esto? Por favor, que alguien haga un clip. Que alguien haga un clip de esto porque ni yo mismo me lo creo. ¡Hostias, qué buena, tío! ¡Qué buena, por favor! Es que es la mujer que vuela, macho. A ver, Javi, yo no quiero decir nada, ¿eh? Pero mañana jugamos los Arque. Mañana no pasemos a esto, ¿eh? Me niego, joder. Me niego. Mañana, por favor, dejadme jugar a los Arque con el tema de las colas, por favor. Sería un hombre muy feliz. Sería un hombre muy, pero que muy, pero que muy feliz. Va, pero muy buena al final, ¿eh? O sea, muy, pero que muy buena. Es más, ya os digo que no sé ni cómo lo he hecho. ¿Vale? Sinceramente, no tengo ni idea de cómo lo he hecho. O sea, podría inventármelo, decir, sí, Mara, mira, somos tan extremadamente buenos que... No, en verdad no. No, es que no tengo ni idea. Es que no tengo ni idea, tío. Me va fatal, tío. Pff, a ver, el tema de los ARG es justamente lo que hemos dicho antes. Está el tema muy jodido. Está el tema extremadamente jodido, porque no es normal que no podamos entrar. Vale, no es que el juego vaya mal. Sino que es que directamente no podemos entrar. Y cuando entramos, ya el juego va mal. Porque algo muy importante del tema de los ARK es el high-end, como es normal. Tampoco podemos hacer high-end porque el matchmaking funciona mal. Vale, voy. No, falsa alarma, no es enemigo. ¿Qué cojones? No puedo jugar, voy a trompicones, no va el muñeco. Ya. Ah, el claro, server claro, está claro, mal, claro. No eres solo tú. Vale, Tinez. Es que es horrible, tío. O sea, me está diciendo que me he cargado a todo eso porque el server va mal, ¿no? Hombre. Fogos, me acabo de hacer una jugada que ni yo mismo me lo creo, macho. O sea, una locura. O sea, una maldita locura. Vamos, que yo me he quedado flipadísimo en plan de... ¿Pero cómo he hecho esto? Fobox, espero que alguien hiciera clip. ¿Vale? Porque ya os digo que ha sido increíble. Es más, voy a subirla creo que a Twitter en plan de... Si queréis hacer un equipo competitivo de Apex, no me llaméis. ¿Qué te pasa, Prime? Sí, no sé, yo es casi imposible que pueda salir de un enfrentamiento. Va...
Va a trompicones que no... Pero tú piensas que estoy yo aquí. Sí, sí, sí. Vale, o sea, que yo te defiendo. I believe in you. Me están preguntando que si es que es, extrañas el látigo. Si es que realmente tienes ganas de látigo y no tienes, sí, tienes aquí. Es como si me estuviera dando todo el rato. Zas, zas. No. Esa es la sensación. Sin comentarios. ¡Mierda! Vale, mi pregunta es... ¿Soy el único que está ultra mega enganchado a esto? Es que es brutal, tío. Pero es que ya no es eso, sino que justamente para la... Para cómo es, para el momento clipazo, he echado el tema de la ulti sin saber realmente qué era la ulti. Y se me ha parecido la virgen, tío. Se me ha parecido... Prime sube. Prime sube. Sube. A ver, que te cojo. Es que esto es buenísimo, tío. Es que me encanta. Solo que... Hombre. Vale, ojo, que puedo disparar mientras caigo. Ojo con ello, que podemos disparar mientras caigo. Eso sí. Bueno, a ver, tampoco tarda tanto en recuperarse, ¿eh? Oye, ¿por qué no nos vamos de aquí? Donde digáis. Hombre, esto está sin lootear. Aquí hay un depósito de suministros, si lo necesitáis. Alas desplegadas. ¿En serio? Tinez, ¿quieres volar conmigo o qué? Tu ulti nos hace volar a todos y nos enganchamos a ti. Quiero hacerlo, por Dios. Vamos a probarlo, ¿no? Solo que lo utilizamos fuera del combate. Prime, vente. Vale. Estoy. Vamos a utilizar la ulti. Venga. Vale. Alerta 5, aquí Valkyrie, lista para ignición. ¿Me recibes? ¡Adiós! Encendiendo el motor principal. ¿Nos has cogido con una cuerdecilla? ¡Hostias, cómo mola! ¿Y aquí nos soltamos o es que he apretado yo algo? ¡Os soltáis! No, nos soltamos. ¡Hala, qué maldita locura! Vamos, me parece brutal la ulti, ¿eh? Es más, lo que me jode es que no salga juntos como hermanos. Nani, no, nani. Venga, barbas, reuníos. Ojo, ¿eh? Que yo no quiero decir nada. Nosotros al lado de los Vengadores no son nada. O sea, pero nada, nada, nada. Ese Hulk, pff, tenemos a Prime, por Dios. Ese Iron Man, tenemos a Tinez. Ese Rocket, tenemos a Barbas, tío. Bueno, a ver. Tampoco está mal compararme con Rocket. Vale, tampoco está mal, joder. Pensad que Rocket es la hostia. Hombre, aunque yo sería más Groot. Yo soy Groot. Oye, Prime, ¿cuál es tu personaje favorito de Marvel? O por lo menos el que más te mole. O sea, no rollo en plan de, oh, soy muy, o sea, soy ultra mega fan. Sino que dices, hostias, pues me gusta un poquito más este. Chocho. Aquí tenemos. Ostras. No sabría qué decirte, ¿eh? ¿Y esto? Adiós. ¿Esto qué es? ¡Ah, están cayendo arañas! ¿Esto qué es? Pero... Aquí hay una jeringa. ¿Qué? Esto es nuevo, ¿no? Pero mi pregunta es... O sea, ¿sois conscientes de que voy solo con un arma? Adiós. Voy solo con un arma, ¿eh? O sea, mis cojones con perdón van solo con un arma. Va con una Mastiff. Así que si por alguna casualidad encontráis un arma, hombre, yo os lo agradecería muchísimo, ¿eh? Aquí hay un casco. Sería el tío más feliz del mundo. Pero vamos, pero más, más feliz del mundo. Porque vamos, voy súper mal, hombre. Joder. Sí, una armita no nos hace falta encontrar. Va, pero es que esto quita que te cagas, ¿eh? Pero Fobox, porque estaba en mi pompa, rollo, en plan de... Mirad cómo vuelo. Estaba rollo, mirad cómo vuelo, y al final quedó sonó, zascas. 45. Vale, no sé si ir ahí, ¿eh? Ahí hay un depósito. Venga, vamos. De suministros. Ah, bueno, esperad, esto. Ahí hay un duplicador. Duplicador eso por solo, aquí, ¿eh? Solo,
Exacto, eso es para fabricar. Vale, cosas. Pero tengo si bastantes, arma, creo. Tengo 90. Así que voy a craftearme algo. Voy a craftearme... A mi madre le encantaría oír. La mochila. Para que me equipa más cosas. ¡Eh, mierda! Vale, aquí hay arma, pero me están atizando. Los veo. El problema principal es que no puedo pegarle porque no tengo arma. ¡Ah, vale, esta! Vale, buenísima. Vale, está por ahí arriba, ¿eh? Si queréis, vuelvo. Vale, les ha caído mi ulti. Me están flanqueando izquierda. Están ahí detrás. Estaba ahí detrás. ¡Mierda! Es que voy sin mirilla, macho. Vale, eso para mí. Tira ahí un humo y voy a intentar avanzar un poquito. Si queréis... Pushear, pusheamos, sin problema. Dejadme que me cure. Cargando los escudos. Vale, voy yo. Wow, esta ulti no salimos. Necesito un médico. Me disparan, amigos. Pulso electromagnético. He intentado hacer una gilipollez, por Dios. Me cago en lo que se menea, tío. Guardian, yo creo que sí. Vale, no lo tengas muy en cuenta porque no lo sé a ciencia cierta. Pero juraré que sí. Juraría que sí. Oye, por favor, me fliparía ver la jugada, tío. Me fliparía, por Dios. Y señor Rey, ¿qué tal estás? Bienvenido, ¿cómo va la tarde? ¿O el Apex, cómo lo llevas? Bien, hemos ganado una. Vale, que quieras uno está muy bien. Solo que estamos jugando Apex porque no tenemos... podemos salir, ¿no? Creo. Estáis muertos, ¿no? Sí, sí, hemos muerto. Vale. Porque los Ark cola. Estaba yo tan tranquilamente, estábamos dentro del juego y de repente me sacó del juego y 16.000 de cola. Por lo tanto, estamos jugando un juego que se me da muy mal. Pero no pasa nada. ¿Qué te pasa, Brian? ¿Sales he para salido, ver si...? Vale. Es que me es imposible. Voy a cerrar Origin a ver si volviera a abrir. Vale, perfecto, genial. Sin problema. Yo mientras voy abriendo el pack. Ojo, dos packs temáticos. ¡Hostias, mirad cómo mola! Que por cierto, este personaje me mola muchísimo. Me parece ultra mega top. Sí, sí. Bastante. Está chulo, ¿eh? Sí. O sea, sí, porque, a ver, todo lo que tenga que ver con jetpack, que no sea Boba Fett, mola que te cagas. Boba Fett hay que jubilarlo. O sea, Boba Fett es lo peor que ha parido madre. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? No, tiene, es la verdad. Lo siento muchísimo. Boba no es tan mal. No. No es tan mala. Dirás que no es tan buena. Boba Fett es una mierda. Menos el episodio 4, o sea, el 5 y el 6. El 7, bueno, pues está bien porque termina. Vale. Y ya está. Me ha cogido ahora, me está descargando, me marca 10 minutos. Vale. Si queréis lanzar vosotros un dúo, por ejemplo. Vale, perfecto, que... genial. Pero Zorik... Y Chus, ¿qué tal estás? Bienvenido. Pero Zorik, ¿te gustó antes o después de que saliera el personaje que salía? Pregunta. Porque es una pregunta muy dura. Y es una pregunta muy importante. ¿Vale? Vale, tienes que poner dúos. Vale, voy. Cancelar. Dúos. Venga, preparado. No, prefiero no jugar con random. ¿Vale? Por lo que pueda pasar. Porque van a decir, joder, qué buenos barbas. Y al final, quieras o no, va a ser, pues, bueno, extraño. ¿Vale? Va a ser muy, pero que muy extraño. Desde antes, en serio, Zorik. A mí... o sea, yo tengo más que nada un meme. Vale, yo que en el juego tengo un maldito meme, rollo, en plan de, es que no me gustó nada. Porque, a ver, no es que no me gustase, ojo, sino que no lo veía necesario. Vale, porque una de las cosas que le pasa a Boba Fett es justamente eso. Que no es necesaria una serie ahora mismo, después de Mando, de Boba Fett. Porque es más de lo mismo realmente.
Chus. 16.000 de cola, tío. Y hay que trabajar. Por lo tanto, estamos intentando hacerlo. ¿Que nos está costando? Por supuesto que sí. ¿Que estoy ya agotado? Pues también te iba a decir que sí. Rollo en plan de, por favor, ¿cuánto disparo, por favor? Ay, Dios mío. Madre mía. Prime, nada mal, en verdad, sí. Una victoria está muy bien, ¿eh? Está muy, pero que muy bien. Todo el tiempo que llevábamos sin disparar. Muy bien, muy bien. Soy líder de salto. Vosotros invitáis a la primera. El Warhammer, Chus. Me moló. Vale, pero no funciona del todo bien. Pensad que Warhammer es lo que dijimos el otro día. Warhammer es un juego que realmente verlo jugar por gente muy buena o experta es muy bueno. Verlo jugar por gente, bueno, pues no tan experta o un poquito más amateur, quizás se haga una experiencia un poquito más difícil. Vale, por lo tanto, por más que me duela, no creo que lo volvamos a traer. Y mira que lo he estado jugando off streaming, ¿eh? Que le eché el sábado una horita aproximadamente. Pero el hecho de traerlo es que no es viable. Por más que nos duela. Solo que si me hubiera gustado para hoy tener una alternativa buena para el tema de los ARC. Pero es que pensad que yo a las 4:30 estaba dentro de los ARC. Estaba en el juego y adentro. Hasta que me echó y adiós me buenas. Y de 4:30 a 5 tuve que inventarme un plan alternativo. Y era en plan de, no sabía cuál hacer. Elden Ring lo jugaremos en streaming, sí. O sea, quiero que me veáis. Quiero que me veáis saber cómo sufrimos. Por lo tanto, el viernes... No, a mí me apetece verte con ese. Es que va a estar muy guapo, Prime. Me apetece verte, sí. Va a estar muy, pero muy guapo. Porque, si lo reconozco... no lo pensaba streamear, pero pensad que tenemos un mes de febrero súper extraño, realmente. No pensábamos jugar los ARC y hemos creado contenido de los ARC. Pensábamos jugar Dying Light 2 y al final no lo hemos jugado. No pensábamos jugar a Total Warhammer al final y al final sí lo hemos extraído. O sea que está siendo un mes súper extraño, pero que muy raro. Y sí reconozco que Elden Ring ahora mismo me apetece 10.000 veces más que hace un mes. Pero muchísimo. Me apetece que te cagas, tío. Me apetece muchísimo, 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 muchísimo. Pero que está roto, ¿por qué, Rey? O sea, ¿por qué está roto el Dying Light 2? Yo es que realmente no he visto nada. He visto entre cero y nada. Porque yo lo tengo, ¿vale? O sea, me lo dio la propia empresa. Pero, claro está. No lo he jugado aún todavía. A mí me estuvo gustando. No jugué al 1, eso sí que tengo que ponerlo en... como... ¡Uf, Dios! Pero por ahí... te lo has pasado, ¿no? Creo. No. ¡Ah, no! Recargando mis escudos. Pero ¿por qué no? O sea, ¿rollo porque no te ha gustado al final o porque se te ha hecho pesado? ¿O por qué? No, porque llevo los ARC y... movidas y... lo he paralizado. Llevo pero... unas manitas sin streamear. ¿Cuánto? Pues unas semanitas llevo sin lanzar directo. Entre varias cosillas. El anillo no está lejos. Pero porque no te apetece. Tampoco. O por falta de tiempo real. Por tiempo y también un poquito por ganas. No lo puedo negar que esa segunda parte también está ahí. Yo siempre lo digo. La gente que os lo tomáis de hobby 100%, si no os apetece streamear, no lo hagáis. O sea, no hay nada peor en este mundo que ver a un streamer que no tiene ganas de hacer streaming. Y más cuando realmente se nota que no saques... Es que no merece la pena. Yo estoy en ese supuesto, como es por diversión... Por eso es que no merece la pena. No es mi forma de vida. Pero para nada. Y... entonces, si no estoy bien... La cámara lo transmite, la cámara... Sí, totalmente. O sea, lo llega a transmitir. Totalmente. Y quien diga que no miente, ¿eh? O sea, quien diga que no se nota si la persona que está haciendo el streaming está bien o está mal, yo sí reconozco que más o menos ya voy, bueno, perfeccionando, ¿vale? Mi cara público. Pero sí se nota, por Dios. Se nota muchísimo. Porque, joder, es que no es la misma persona. Vale, creo que se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo. Igual las cosas tienen algo que ver con que te apetezca. Cada vez da más pereza. Chus.
¿En serio? ¿Pero pereza el qué? ¿El hecho de jugarlo o el hecho de comerte las colas con perdón? Dime, Brian. No, disculpa, no. Nada. No, nada. Que te calles, Vargas, por Dios. Es que no sé lo que es esto. Ah, vale, que se ha virado el Tined. Llega un pack de supervivencia. Es que no sé lo que es esto, realmente. Es que no sé lo que es esto. ¿Veis el mapa? Vale. ¡Pum allá! Vale, nivel 2. Me molaría que te cagas el hecho de coger un arma, ¿eh? Me molaría bastante. Porque llevo un arco, por Dios. Vale, voy para allá. Pero, ¿el 30-30 qué es, Tined? Porque es muy rara. Antes la jugué y me pareció súper extraña. O sea, como que, yo qué sé. O sea, muy, pero que muy rara. Eso es la escopeta del abuelo. No, sí. Es muy rara, pero a ver, que no es mala, ¿eh? Ojo. O sea, no es mala. Pero dispara, yo que sé, dispara muy extraña. Vale, listo, perfecto, genial. Vale, pues por mi parte estamos listos. Uf, una Peacekeeper por aquí, ojito. Es que no sé muy bien por qué, pero el tema de las escopetas me mola muchísimo. Me molan que te cagas, Prime. Vale, buena para mí. Brian, si por casualidad ganamos esta, no te lo tomes a mal, ¿vale? No, lo voy a estar aquí celebrando. Ríen blando. Soy el coaching. Venga, vamos, venga. Vamos, muchachos, que podéis, vamos. Venga, a partir de ahora tienes que darme consejos, ¿vale? O bueno, consejos no, sino el típico ánimo en plan de venga, Barbas, por Dios, tú puedes, venga. Venga, vamos, a lo que se mueva, Barbas, tú a lo que se mueva, ¡pam! Le disparas, no preguntes. ¿En serio? O sea, ¿en serio ese es tu coaching? Así, yo pensaba que estaba mirando el rebotín. Digo, ¿qué ha pasado? Es que estaba esperando, rollo en plan de, no sé. Esperaba un mejor coaching, tío. Rey, el último que jugué yo fue Loba. Y ahora hay muchísimos más. Es más, este es un maldito jetpack, tío. Alas desplegadas. Que este me está molando que te cagas. Este justamente lo han puesto hoy. O sea, hoy para jugar gratis a él. 12 pelotones restantes, ¿eh? Tampoco quedan tantos, en verdad. Queda muy poquita peña al final. Nada, no me interesa esta. El que poníamos, o sea, el de portales, a mí nunca me gustó del todo. Porque me pareció súper complicada de jugarla. Y pensad que es un personaje que estaba desde el lanzamiento del juego. Pero a mí me costaba muchísimo, tío. Y señor Matos, re bienvenido. Es que no sé si utilizar la 30-30. Sí, venga, vamos al lío. Vale, voy a lootear esto por aquí. Vale, buena. Vale, pim, 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 pim. Buah, panza de munición que tenemos, por Dios. Vale, esto fuera, ¿eh? Tengo demasiada munición de esta. Y muy poca de la 30-30. Por favor, me encanta lo de alas fuera, tío. Me parece brutal, ¿eh? ¡Mierda! Buenísima esa. Vale, pues estoy dentro. Abrimos esto. Vale, buenísima. Y... vale. Aquí hay una mejora de arma. Cargador potenciado. Oye, yo no quiero decir nada, ¿eh? Pero vamos bien. A ver, vamos bien porque no nos hemos enfrentado contra nadie. Aún todavía. Vale, que es muy diferente. Yo reí, me he comido más de un portal, ¿eh? Yo reconozco que me he comido más de un portal de esos. Oye, por cierto, Brian, en el vídeo de YouTube de hoy te nombro. Está llegando un duplicador. Venga, mira, voy a ponerlo mientras que alas fuera. Acabáis la partida. Vale, perfecto, genial. Y me das tu feedback, ¿vale? Venga. Ahora, venga, perfecto, genial. Dale caña, por Dios. Puede que haya algo bueno por aquí. Vale, vamos a subir por aquí. A las desplegadas. Es que me flipa esto. Vale, ¿esto para qué es realmente? Una baliza. Pero no sé para qué es. Spoiler. He encontrado el próximo anillo. Mirad. Gente, Tined. Ha avistado un enemigo aquí.
Vigilando aquí. Hostia, disparo fatal con esto, tío. Escudo a este enemigo. Abriendo fuego. Recargando. Vale, uno está escondido por aquí y otro por aquí. Vale, está fuera. Vale, mierda. Vale, bueno. Recargando escudos. Vale, Tinez. Están dentro por aquí. ¿Te acabas de reír con el vídeo? Recargando escudos. Sí, sí, sí. Granada de fragmentación lanzada. Vale, Tinez, estás tú arriba, ¿no? Sí, vale, menos mal, por Dios. Me acabo de cagar, ¿eh? ¡Mierda! Mierda. Vale, buena, cuidado. Aquí hay una puerta cerrada. Necesito un poco de ayuda. Me disparan, amigos. Recargando. Vale, sale, Tinez. Va, buena, tío, buena. Qué grande, por Dios. Ha sido buena, ¿eh? Solo que al final, quieras o no, en el 1-1 ese me han aniquilado que te cagas. Qué pena, por Dios. ¿Por dónde vas, Prime? Minuto y medio de vídeo. El juego lo tengo ya descargado. Vale, pues venga, entra. Podría. Venga. Sí, venga, vamos. Y luego lo ves tranquilamente. Oye, por cierto, claro, Rey, ¿has visto el vídeo de YouTube, por favor? Voy a pasar el vídeo, exclamación YouTube, ya está. Exclamación YouTube. Es tan fácil como eso. Y es más, muchísimas gracias a toda la gente, ¿vale? Que habéis dado retweet al vídeo, que habéis compartido el vídeo, que habéis valorado el vídeo, que habéis puesto un comentario, ¿vale? Toda la cosa, ¿vale? O toda acción que realmente haya sido favorable para lo que es el vídeo, gracias. Porque realmente lo he disfrutado muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pensad, ¿vale? Que es un vídeo que, bueno, que es el inicio de lo que quiero hacer con el canal de YouTube. Y tengo muchísimas ganas de darle más caña, pero muchísimas, muchísimas ganas. Vale, Brain, te invito. Pim, 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 Primaco por aquí. Perfecto, genial. Venga. Vale. ¿Y si yo he aceptado? ¿Por qué no me hunde? Rey, cuando lo veas, me dices qué tal, ¿vale? Vale, pues va bastante bien el vídeo, ¿eh? Va muy, pero que muy bien. Estoy contento. ¿Qué es? Pues que le estoy dando a aceptar para unirme y no me une. ¿What? Vale. Ahora. Ah, vale, porque estabas en dúos. Que estábamos en dúos, tío. Que estábamos en dúos, por Dios. Que estábamos en dúos. Vale, fuera y venga. Vale, ahora sí te dejaría. No para de saltarme el mismo aviso y le estoy dando la I y nada. A ver, me voy yo, unirme al grupo. Rey, sí, unirme al grupo. Ese es. Que yo no quiero decir nada, Prime, pero justamente en un momento del vídeo te nombro. Te lo voy a decir ya, ¿vale? Porque no es un spoiler porque tú ya, o sea, tú y yo ya lo hemos hablado. Me pitan los oídos y no sé de qué, no sé. Es que digo, me cago en este hijo de su madre, yo qué sé, tío, me cago en Prime de Pepper, de verdad, que estoy hasta las pelotas del tío, de los monetes. No, por favor, no puedo más con él. No, sino que te nombro cuando presento el Tini Tinas. Vamos a ello. Y hasta ahí voy a hablar. Tengo muchísimas ganas, ¿eh? Para los que pensáis... Solo armas, que... ¿El mundo de fantasía? Es que va a estar muy guapo, ¿vale? Porque calle, es un rollo meme 100% súper divertido. Rollo disparitos por aquí, pero claro, está muy diferente a esto, ¿vale? Sino que va a ser un juego de historia. Es que es un juego de historia, por Dios. Es un juego de historia narrado desde... Bueno, como Dragones y Mazmorras, pero enfocado o más bien con la estética... Y con la mecánica de a nivel jugable
de Borderlands. Y creo que va a estar muy guapo. Va a estar muy, pero muy guapo. Porque, para todo el mundo que no lo sepa, vamos a jugar con este hombre, al señor Tiny Tina's Wonderland, creo que se llama. Que justamente sale el mes próximo. Y va a estar muy guapo. Caballeros, me es imposible unirme al grupo. No sé si se ha quedado algo bugueado. No puedo ni con tus invitaciones, ni uniéndome yo solo. Espérate, salgo y ya está. Tinez, salte del grupo. Mira, esto, mira, abandonamos grupo. Vale, mándamela tú, porfa. A ver. Mándamela, porfa. Vale, aceptamos. Ah, vale, debes actualizar el juego para unirte a un grupo. Vale, que... vale, que tenemos actualización. Vale, que tenemos actualización. Ya decía yo, digo yo, qué cosa más rara. Vale, pues... Vale, perfecto, genial. Vale, eso es lo que se te ha actualizado, tío, entonces. Vale. 80 megas, nada. En un Plus Plus lo tenemos y listo. Tinez, descarga la actualización, porfa. Si no, va a ser imposible que juegues. Porque no te deja. Lo que ya no sé si te dejará jugar. Vale, estoy en ello, perfecto, genial. Y señor Ramón, ¿qué tal estás? Re bienvenido. Oye, por cierto, hoy no he hecho ninguna mazmorra del caos ni nada, claro está. Estaba esperando para streaming. Por tanto, hoy es un día que lo he perdido en el puto losar, macho. Qué rabia, de verdad. Qué maldita rabia, tío. Oye, hoy es martes ya, ¿no? Hoy es martes. Todo el día. Oye, ¿por qué no me actualiza? ¿Ha valido esto o qué? Ya, Ramón, pero sí podría jugarlo yo solo, ¿no? Supongo. O sea, yo creo que puedes jugarlo solo. O al no haber emparejamiento tampoco puedes jugarlo tú solo. Es que es eso, tío. Como no lo solucionen, se va a pegar un petardazo los arquefibas. Y me da muchísima pena, tío. Me da muchísima, muchísima pena. Porque, Prime, ¿tú sí sientes que realmente está... está acabando su propia tumba o no? A ver, desde mi propia experiencia es jodido esto de no poder entrar al juego. Yo entiendo, pues eso, de que la gente me ha dicho que no conocía otras cosas con los MMO, que esto es normal, que esto suele pasar, pero es una putada de que no pueda, de que llegues, abras el juego y tienes que esperar 5 horas para poder jugarlo. Y no solo eso, es que una vez que estás dentro no funciona. Voy a hacer las mazmorras con mis amigos y me dice error de matchmaking. Uf, es jodido, ¿eh? Se lleva esas dos cositas juntas, hacen que la experiencia... Claro, es que, a ver, ¿cómo decirlo? Hardian, no es normal, pero no es normal hasta cierto punto. Vale, yo sí veo bien no, sino normal, que realmente la primera semana de lanzamiento vaya mal el tema de las colas, tengamos colas, etc. Pero lo que no veo bien, ¿vale? O muy normal, es el hecho de que hayamos, o sea, hemos llegado a un punto en el que se estaba solucionando, todo el mundo lo decía por Discord, qué contento estamos, que ya no hay tanta cola, y en vez de avanzar, hemos retrocedido. Y para realmente no arreglar nada. Porque si me dijéis es que por lo menos el matchmaking o el juego funcionase de 10, que no tuviésemos ningún tipo de fallo, te diría, perfecto, genial, de putísima madre. Pero si encima lo que tenemos no funciona del todo bien, funciona pues cuando quiere, para hacer un matchmaking, una tal, te tiras 300 horas. ¿Cómo decirlo? No sé. Pero Ramón, mi pregunta es, ¿realmente la han cagado? O sea, el juego ha empezado a fallar por el aumento de slots del servidor, o porque realmente han tocado algo y han dicho, mirad, cuanto menos gente haya, menos probabilidad hay que falle, yo qué sé. Es que no sé si me entendéis, es que es muy raro. Vale, Brain, enviado. El juego está muy bien, pero claro. El juego es una locura.
O sea, exacto, a mí me está gustando muchísimo. Una cosa es juego, muchísimo. Otra servidores, la experiencia. Igual dentro de un mes es la hostia. El viernes ya cuando llegue Elden Ring, yo creo que ya se va a notar también. Se va a notar que te cagas. Pero es más, es lo que hemos dicho antes. Ya el juego va bajando, ¿vale? Ya va bajando en cuanto a todo. En cuanto a viewers, ¿vale? Dentro de Twitch. En cuanto a gente streameándolo. En cuanto a grandes streamers streameándolo, etcétera. Y a saber lo que le depara. Vale, yo por mi parte, vale, como es lo que he dicho antes, yo voy a seguir dando contenido de los Dark. Hasta que realmente digamos, oye, que quizás no, no sea la mejor opción. Pero mientras tanto, yo voy a estar dándole muchísima, muchísima caña. Solo que si he decidido que le vamos a dar caña con juegos de lanzamiento también. Porque no puedo depender de que el juego funcione bien, de que el juego no funcione bien, etc. Porque hoy, por ejemplo, el hecho de yo streamear media hora antes y de darme cuenta de que realmente no podíamos entrar, joder, es una presión brutal y una ansiedad brutal de decir mierda. Es como cambiar los planes, pero de una manera brutal. Y joder, ¿estoy disfrutando de Apex? Sí. ¿Estoy al 100% con Apex? No. No, porque realmente, joder, es un contenido muy diferente, es un ritmo muy diferente, no somos extremadamente buenos, lo siento, Brian. Pero es diferente, es muy diferente. Soy la líder de salto. Venga. No me ocupo del resto. Soy el líder de salto, vale, pues aquí. A tomar por saco. Quiero ir ahí. Lo que no sé si se puede ir. Vale, llevamos una party al lado, ¿eh? Va a caer al mismo sitio. Caigamos juntos e intentamos partir. Perfecto. Y señor Rey, gracias, tío. Y es más, voy a intentar que siempre sea así. Vale, que sea súper digerible. Vale, no quiero no quiero vídeos ultra mega largos. Ni mierda. Mierda. Nada, estoy muerto. Vas que buah, la de peña que por aquí, tío. La de peña que por aquí. Ah, si es que sin arma no puedo hacer nada, tío. Pues señor Rey, muchísimas gracias, tío. Es más, estoy muy contento con el vídeo, ¿eh? Pero extremadamente contento. Porque poquito a poco voy encontrando la forma en la que realmente quiero hacerlos. Y creo que incluso el vídeo que he grabado hoy se nota ya más natural en cuanto al tema de la voz. Y yo creo que cuando llevemos un mes más, joder, va a hacer un cambio brutal y me va a costar 13.000 veces menos de lo que me está costando actualmente. Yo creo que sí, Ramón. O sea, yo me veo... Mirad. La review del gato. Lanzamientos. Y el que, por ejemplo, le he enseñado hoy a Ramón, ya hay diferencia. Ya hay diferencia. Ya hay muchísima, muchísima diferencia. El que hoy he grabado, por ejemplo, va a ser muy cortito, ¿vale? Porque no quiero hacer vídeos extremadamente largos. O por lo menos de primeras. ¿Vale? Pensad que el de los lanzamientos dura... más de 10 minutos porque son lanzamientos, ¿vale? Si fuera solo 5 lanzamientos, pues duraría menos, ¿vale? Pero pensad que el vídeo próximo, por ejemplo, va a durar muy poquito, ¿vale? Quiero que una media entre 3-5 minutos máximo. No quiero grandes vídeos, ni quiero ocupar muchísimo tiempo de vuestras vidas viendo vídeos, ¿vale? Porque quiero que sea lo más digerible posible. Y creo que ese tipo de formato y ese tipo de contenido puede ser muy bueno. Y ya os digo, me lo paso de putísima madre. Y... llamadme loco. Disfruto más grabando vídeos que haciendo streaming. Y mirad que amo hacer streaming. Pero el formato vídeo me flipa. Me gusta muchísimo, 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 muchísimo. Solo que es eso. Me falta muchísima experiencia. Que la vamos a pillar. La vamos a pillar 100%. Pero es que, Brian, ¿te lo puedes creer? Que disfruto muchísimo más del tema de vídeo que del propio streaming. Cuando del streaming ya disfruto un 100%. Me lo creo, pero no son incompatibles, lo bueno. No, para nada, para nada. Es más, se refuerzan, que es lo que me mola a mí. Solo que es otro rollo completamente. Porque tú piensas que yo tengo que estar aquí cara público, rollo, en plan de, yo qué sé, si me quiero sacar un moco, vais a verlo. Si quiero estirar las piernas 3 minutos, vais a verlo. En cambio, el formato de vídeo es... Soy la líder de salto. No sé. Es que es muy diferente. Supongo que porque estoy acostumbrado a YouTube, o sea, a Twitch, y lo veo, a ver, llamadme loco, ¿vale? Puede ser que la líe que te cagas, pero para mí es muchísimo más fácil el hecho de hacer vídeos que hacer
streaming. Los vídeos que hacemos, los vídeos ultra mega currados, llevan muchísimo, muchísimo curro. Vale, pero la versión que quiero hacer de los vídeos me cuesta menos realmente que hacer streaming. Tenemos visita a nuestra izquierda. Vale, pues voy para acá. Alas desplegadas. Vale, pillad todo lo que podáis y ya está. Si pilláis un arma, la que sea, mejor que mejor, ¿vale? Yo es que no tengo armas aún todavía. Yo sigo a Tínez. Ah, bueno, miento. Sí, sí, Tínez, sigo. Vale, Tínez, arriba hay alguien, creo, ¿eh? Y si no hay arriba alguien, es un robot, por Dios. Tengo armas ya. Se nota que les metió mucho curro al ver vídeo, que no es como muchos otros, que se notan los cortes o de sincronización o que estén medio dejados. O no los acaba bien. Barba, solo espero que el nuevo rumbo que estás llevando esté quedando genial. Es, dice, lo muestra, tramite. Pues, señor Rey, muchísimas gracias. Yo personalmente es eso. Vale, quiero darle muchísima caña porque es momento ya por fin de hacerlo. Porque ya lo intentamos. Y ya estuvimos unas semanitas con él. Vale, con el tema de YouTube. Pero lo intentamos para mal. Lo hicimos muy mal. Lo hicimos extremadamente mal. Cuando me puse a hacer contenido, rollo... Sí, vais a tener el mismo contenido que veis en Twitch, pero en YouTube. Vamos a calmarnos, tío. Twitch es Twitch y YouTube es YouTube. Con todo lo bueno de una y con todo lo malo de otro. No sé. Realmente creo que es aprendizaje y error. Vale, pisadas por aquí hace 23 segundos. Vale. Nos disparan desde detrás. Vale, si podéis. Me he metido en el portal. ¡Hostias, mierda! Dios, no, mierda. Vale, pues. Prime, voy contigo, ¿eh? ya he visto que te ha pasado lo mismo. Es que no sé lo que es esto. Vale, pues nada. Pues vamos a recoger este loot, ¿no? ¿Podemos volver ahí a por... Vamos a recoger el loot, Tínez, ¿no? Pero Tínez. Vamos a recoger el loot, ya que estamos sí, y ya sí, está. Sí. Mira, tío, está no ahí. Perdemos nada, ¿no? Pero en plan de, bueno, vamos a hacer esto y ya está. ¿Te siguen, Tínez? ¿Va a salir por aquí gente? No tengo ni idea, ¿eh? Vale. Vale, pues ustedes dirán, caballeros, ¿hacia dónde? Claro, es que, Rey, mira, tú piénsalo. Yo me tengo que actualizar. Vale, yo me tengo que actualizar 100%, ¿vale? Porque si no, realmente, el canal no funciona bien. ¿Pero qué pasa? Que tengo que actualizarme sabiendo mi esencia. Sabiendo lo que le gusta a la comunidad que ya tenemos. Sabiendo que tenemos algo muy bueno que hay que mantener. Solo que hay que evolucionarlo, ya está, sin más. Y eso, yo estoy muy contento del vale, hecho de... Vale, gente en el portal, gente en el portal. ¿Dónde estás? Es que te has quedado solo. Vale, voy para allá. Joder, qué mala esa. ¿En serio ni una? Buenísima, buenísima. Pero si es que no le he dado ni una, bro. En la puerta, Tine. No sé lo que he hecho, macho. No, sin balas. No le he dado ni una, tío. No le he dado ni una, por Dios. Vale, cuidado. Vale, está recuperándolo. ¡Hostias! ¿Y estos? ¿Qué dices? ¡Qué putada, tío! Joder. Tínez, no vuelvas que está todo esto petadísimo, ¿eh? Está esto de... ¿En serio me acabas de quemar la cara, cabronaza? O sea, yo que soy tu hermana, yo que soy tu gemela, me acabas de quemar la cara, por Dios, qué cabrones, de verdad. Oye, Prani, estoy decepcionado con mi propia hermana. Estoy decepcionadísimo, por Dios. Pero decepcionadísimo. Oye, por cierto, Prani, tengo muchísimas ganas de Elden Ring, en verdad, ¿eh? Y es más, no he visto clases que hay. Lo he visto muy por encima.
O sea, pero muy, pero que muy por encima. Así que no sé realmente lo que voy a jugar. Yo supongo que, a ver, escudo siempre me llama. Solo que al final, quieras o no, el tema de ir a fuerza con dos manos, al final es bastante bueno siempre. Solo que también Dark Souls 3 lo jugamos al final con un piromántico y me gustó muchísimo la experiencia de utilizar la magia. Solo que tampoco quiero estar chetadísimo, tío. No sé si me entiendes. Sí. Solo que he visto a uno que invoca que me llama que te cagas. Porque sabiendo lo que yo me entretengo, sabiendo lo que yo me... Yo qué sé. Yo me pongo a mirar aquí el cielo tranquilamente. No me importaría jugar con un tío que ¿cómo decirlo? Que invoca. Que invoca gente. ¿Vale? Para más o menos echarme un cable. Pero Matos, ¿vagabundo qué es? ¿Vagabundo qué es? O sea, es el... Es el que no tiene stats. Porque no sé muy bien cómo va eso. Es que yo de los Souls... Vamos, jugué Demon's Souls. Jugamos en este canal Dark Souls 3 sin pasárnoslo. ¿Vale? Perdimos la gracia. Y nada, tío. Nivel 1 sin equipo todos los stats. Pero Matos, realmente así es más difícil, ¿no? Supongo. O sea, que es más complicado. O sea, que para una persona que no tiene experiencia en los Souls, no es lo más recomendado, ¿no? Vale, buenísima. ¿Qué creéis que pueda haber? Aquí hay una caja de enemigo. Estáis a tomar por saco, tío. Estoy súper lejos, por Dios. Voy para allá, ¿vale? Venga. O sea, solo al principio. Y luego ya el personaje lo haces como quieras. Claro, porque si te pillas un personaje ya hecho, vale, más rollo de clase, que no sea... Vagabundo tiene los stats más o menos marcados, ¿no? Rollo en plan de, yo qué sé, que sabes perfectamente que tira para fuerza. Hombre, pero Matos, ¿tú me recomiendas, sabiendo cómo juego, sabiendo lo malo que soy, me recomiendas un vagabundo y a partir del vagabundo hacer lo que yo quiera? Pues que no tenemos nada por aquí. Vale, pero Matos, ¿cuál me recomiendas entonces para comenzar? Sabiendo que soy malo y sabiendo que soy una mierda pinchando un palo, ¿cuál me recomiendas? Porque es que, ya os digo, es que no sé cuál voy a pillar. Mejor que te pilles una clase y que sigas ese sendero. Pero es que no sé cuál pillarme, en verdad. Es que no tengo ni idea. Uf, justito aquí, ¿eh? Vale, necesitaría un arma por aquí. Vale, aquí hay una CAR y una Sentinel. Vale, pues CAR para mí. Mierda, que me he equivocado. Esta para mí. Y cambiamos esta. Vale, CAR por aquí. Perfecto, genial. Vale, mi pregunta es... A ver si me sirve esto. Vale, nada. Un mago. Rey, es que el mago no me llama al final, tío. Por muy invocaciones que tengamos... Sí, aquí tienes un escudo, ¿eh? Nivel 2. No lo he visto. ¿Alguien se le ha quitado? No creo. No. ¿Podría ser? Tenía que pasar y... Alas fuera. Harpy, me gustaría muchísimo un escudo, ¿vale? ¿Por qué? Porque... ¿Cómo se ha ido allí este? Volando, creo. O sea, con una... Ah, no, con por el anillo, ¿no? por el anillo. No lo había entendido. Vale, Tinez, disculpa. Nos hemos equivocado. Vale, ya viene. Venga, vamos al lío. Yo, es que sinceramente, el tema de uno... De cómo se ve el maldito juego, por Dios. Madre mía. Un pase si hace el Knight. Pues no te digo que no. Hombre, ya solo Knight, ¿cómo decirlo? Ya suena bastante barbas, creo yo, ¿eh? Yo creo que suena ya bastante barbas. Aquí hay una batería para escudo. Hombre, podría ser la hostia, un caballero, ¿vale? Con invocaciones. Sería muy, pero que muy bueno. ¿Cómo vais de armas y todo eso? Yo voy bien.
Vale, esto fuera por aquí y esto fuera por aquí y necesitaría... ¿Qué es? Tine va por ahí bailando, o sea, esto es un disrespect. ¿Cómo bailas, Tine, tío? Pero a ver, déjalo que baile, por Dios. Ni, ni, no, ni. Na, ni, no, ni. Ni, ni, no, ni. Yo ya no quiero... ¿aquí se escucha gente? Mierda. ¿Sí? Mierda. Volviendo. Mierda. Salvadme. Estoy contra un team, ¿eh? ¿Os los marco? Vale, ese está tumbado. Bien, buenísima. Por favor, qué locura, macho. Vale, ese está tocadísimo. Está casi muerto, está muy pero que me muerto. ¡Ay! Vale, por aquí viene otro, ¿eh? El último, tío. Cabronazo. ¡Buenísima! Todo lo que sabe se lo he enseñado yo. Todo lo que sabe se lo he enseñado yo, por Dios. Y señor Rey, que vaya muy bien. Todo lo que sabe este hombre se lo he enseñado yo. Y quien diga que no, dice la verdad. Bueno, pues vamos a lootear por aquí, ya está. Bueno, bastante bien. Vale, necesito botiquín. Botiquín para mí. Aquí, hay botiquín. Y yo suelto una pila. Harpy, no te voy a contestar, tío. No te voy a contestar. No te voy a contestar porque tienes razón, ¿vale? O sea, reconozco que tienes razón. Es más, el primer directo del Elden Ring va a ser así. Nos tiraremos yo que sé cuánto tiempo para leer todas las clases. En plan de, oh Dios mío, mirad esta. Hasta que las leyamos, o sea, las leyamos, por Dios. Hasta que las leamos todas y diga yo... Y diga yo, hostias, mirad este cómo mola estéticamente. Vamos a jugarlo. Y lo jugaremos. Y será súper divertido. Porque, a ver, yo no voy a decir nada, pero vamos a poner contador de muertes, ¿eh? Vamos a poner contador de muertes, ¿eh? O sea, con todo lo que eso conlleva. Malditos contadores de muertes. Ya sabéis que soy... Soy reacio a ellos. A las desplegadas. Pero quiero hacerlo. O sea, quiero hacerlo. Vale, para que veamos realmente en cuántas muertes soy capaz de pasarme el juego. Madre mía, cómo lo han puesto a este. Estoy llegando tarde. Llego tarde, ¿eh? Tengo la ulti, ¿eh? Si queréis marcharnos. Uno abajo. Otro abajo. Necesito curarme, ¿eh? Vente por aquí conmigo, si quieres. ¡Ojo! ¡Hola! Que eran los últimos, loco. Pero bueno, no, bueno, 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 bueno. No sé ni cómo lo hemos hecho, tío. Buenísima, tío. Dos partidas ganadas. Sois los campeones. Parece fácil, ¿eh? Parecía fácil, macho. Menos mal que estoy aquí yo. Menos mal que... Madre mía, Prime, dilo, por favor, dilo. Soy mira, la puta tío, hostia, tío. Ya está, ya está. Mirad, 020. 727. 313. 020. Pensad que 020. Hoy estamos en el 22 del 2 de 2022. ¿Y quién tiene el 2 ahí? Yo. Magia. It's magic. Y que no os digan lo contrario, ¿eh? Que no os digan lo contrario, ¿eh? No, 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 no. Aquí las tonterías, no nada, ¿eh? Aquí por barbas. Si no fuera por mí, creo que no habríamos ganado estas dos partidas. Porque matos. Van dos partidas, ¿eh? O sea, no una sola, sino dos partidas. Solo que sí reconozco que en esta yo he estado un poquito perdido. Pero, a partir de ahora, venga. El tiempo que nos queda, voy a estar focus. ¿Vale, Brian? Fíjate que hemos caído y todo, ¿eh? Nos has rescatado, Tinez, que... O
O sea, está pero muy, muy chula. A ver, es lo que yo siempre digo. Todo lo que sabe Tines se lo he enseñado yo. Y si no, Tines, dilo, por favor. Tines, dilo, ¿vale? O sea, sé perfectamente que te va a costar muchísimo decirlo porque tienes un orgullo brutal, ¿vale? Tienes un orgullo increíblemente grande y sabes perfectamente que todo lo que sabes te lo he enseñado yo. Y todo lo que yo he aprendido me lo ha enseñado 9. Tal cual. Es más, 9 dejó de streamear Apex porque se dio cuenta de que yo le había ganado ya, ¿vale? A una magia con mis manos brutal. Aprendí del mejor creador de contenido para plantas. Ahí está, ¿veis? 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 Lo ha dicho. Y Tines nunca miente. Nunca miente. Por lo tanto, yo no quiero decir nada, pero todo lo que hemos hecho hoy ha sido gracias a mis clases previas de Apex. Si yo no quiero echarme flores, Prime, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Que yo supongo que ahora Yatchili estará diciendo, me cago en la hostia, tío. Venga ya con los tiritos. Fijísimo, ¿eh? Porque me la conozco. Me la conozco la que te cagas, tío. Mareando, tanto salto, tanto volar, tanto disparar. En plan de, venga ya, tío. Venga, Barbas, por Dios, deja ya de jugar a eso. ¿Veis? Sí lo sabía. Está diciendo en plan de, madre mía, tío. Estar esperando un día para el streaming y que sea esta puta mierda, de verdad se me cae la cara de vergüenza. Y yo le digo, tú piensa que estamos creando contenido para Tines. Barbamonía, todas las tardes en la 2. Pues Jimbo, me fliparía. Me fliparía tener mi propio programa de televisión en la 2. A ver, más que nada porque creo que pegamos muchísimo en la 2. Es contenido que no se suele consumir mucho, pero que hay muchísima gente que le gusta mucho. Por lo tanto, creo que va a ser perfecto, tío. Fobox, Elden Ring va a ser muy buen contenido. Es más, os voy a preguntar... O sea, os voy a hacer la pregunta. ¿Qué tipo de contenido queréis para Elden Ring? ¿A Barbas focuseado, intentando dar lo máximo posible, o a Barbas jugando mientras charla? ¿Cómo lo queréis? Yo me puedo adaptar a lo que queráis. Es más, Prime, ¿tú qué quieres realmente? Me he perdido en lo último. Mira un momento el chat y me ha distraído Tine diciendo como arbusto. ¿Quieres a Barbas focuseado tryhardeando en Elden Ring siendo el mejor jugador de su casa? ¿O quieres a un Barba jugando, bueno, pues intentando darle caña, pero divagando y charlando con el chat? Yo creo que en lo segundo eres un experto. Vale, por lo tanto, tryhardearemos. Hay que salir de la zona de confort. Jimbo, sinceramente me apetece intentar hacerlo de la mejor... O sea, intentar dar el máximo contenido en cuanto al gameplay bueno. Lo reconozco, ¿eh? O sea, me apetece que te cagas. Me apetece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque sé que me va a costar. Vale, que no va a ser estar en una zona de confort 100%. Que vamos a tener charlas, por supuesto. Que me voy a poner a pararme ahí un ratito a charlar, por supuestísimo que sí. Vale, pero voy a intentar jugar a lo tryhard. En plan de, mirad qué buenos Barbas, por Dios. Y tengo ganas, ¿eh? Tengo muchísimas ganas. Lo vamos a jugar con mando. Matos, te voy a lanzar una pregunta. ¿Vale? ¿Cuánta gente has visto preguntar por Dark Souls 3? Una persona, ¿eh? Es como cuando dejamos... Cuando dejamos de streamear Pathfinder. Nadie me preguntó por Pathfinder, macho. Nadie. Nadie me dijo, oye, Barbas, ¿vas a volver a traer Pathfinder? Nadie. O sea, la gente lo consumía hasta que dejé de subirlo y la gente pues ya no lo consumía, ya está. O sea, todo muy extraño. O sea, todo muy... muy estilo Barbas todo. Es más, pocos juegos hemos traído que luego la gente me pregunte si le vamos a volver a dar, tío. Es muy raro. Es muy, pero que muy raro. Las balas. Es verdad que estoy focus, por Dios. Es verdad, Fobox. Disculpadme. Es verdad, tío. Que era focus 100%. Ya me he ido por las ramas otra vez. Es que no sé ni cómo me ve. Ni cómo me ve. No, joder. ¿Quién? ¿Tú? No. Qué cabrón, tío. Se está riendo de mí, tío. Pero si es la esencia de este canal, hombre. ¿Qué dices? A ver. Yo lo siento muchísimo, pero... Dejad de disimular.
No me seáis cabrones. Estáis aquí por el gameplay. ¿Vale? Por el contenido competitivo que doy. Porque lucho conmigo todos los días. Lucho conmigo todos los días. Vengo por el streaming y no por la categoría. Y como en mi casa, como lo que me eche. A ver, es que es verdad. Es que al final, quieras o no, entramos en una mecánica en la que... Bueno, voy a ver a Barbas. Voy a ver qué hace Barbas hoy. Hombre, Barba, estás jugando a Hello Kitty. Pues bueno, pues voy a verte a ver qué tal funciona esto. Tal cual. A ver, Jimbo, reconozco que... A ver, es que tengo que reconocerlo. Las plantas me flipan. Las plantas son vida. Pensadlo. ¿Vale? Por tanto, yo quiero dar contenido de plantas. Porque quiero dar contenido de vida. ¿Vale? Ver cómo realmente... Joder, qué gilipollez. Ver realmente cómo una semilla florece. Hostias. Caballero, si encontráis una... Andada. Si antes lo voy a pedir una idea. He tenido una idea, Brian. Dime cosas. ¿Y si me compro una planta y le pongo una cámara típica como la gente que tiene perros y gatos y le pone una cámara y vemos cómo crece? ¿Tú? Dice, no. Cuidado, Eso no está visto, Ojo, Contenido de plantas, 100%. ¿Te saca de pobre? No creo. A ver, yo sí que he visto que hay bella de stream con las gallinas ahí a fuego, ¿sabes? Bueno. O sea, con la granja y tienes ahí la granjica con todas las movidas. Yo, a ver, te iba a preguntar que si tú lo harías, pero sabiendo la mente sucia que tienes, no me vas a decir gallinas, vas a decir otras cosas. Así que preferiría no preguntártelo. Así que, por favor... Corramos un tupido velo. Bueno, ¿de qué estábamos hablando, Prime? De la vida. ¿Qué tal la vida? ¿De gallinas? Mierda, no me jodas, tío. Y Juanan, por ti mi postura. Tío, es que no estoy contando nada. Esta zona es muy mala, ¿eh? Esta zona es muy mala. Aquí no hay nada. No es porque yo vaya dando vueltas. Aquí no hay nada. Es que aquí no hay nada, macho. No sé quién está diciendo esto. Arbusto que te riego. Arbusto que te riego. Alas fuera. Me flipa este personaje, en verdad, ¿eh? Me parece súper divertido. Vale, voy a coger... Quien llegue primero conduce. Hombre, a ver, sí, supuestamente tengo armas. En verdad, ¿eh? Y señor Matuque, ¿qué tal estás? Bienvenido. O sea, tengo armas, en verdad. ¿Llevas la de volar? Pues deberíamos salir volando, ¿no? Sí. Antes de que nos pille eso. Si venís conmigo, venga. ¡Oh, mira, va en un coche! ¡Vámonos! ¿Qué dices? ¡Vámonos! Matuque, 16.000 de cola en los ARC. Por lo tanto, era o traer esto o no hacer streaming. Por lo tanto, por más que me duela, Apex. Pero porque me apetecía muchísimo darle. Y es más, llevamos dos partidas ganadas, tío. Matuque, a las 4:30 estaba en el juego dentro. Me dio un error el juego y adiós, muy buenas. Justamente a media hora, tío. A media hora de comenzar el streaming. Y dije, mierda, tío. Tengo 10.000 barbas de cola. 10.000 barbas de cola. ¿Te imaginas a 10.000 barbas en plan de... Venga, rey, vamos, venga, vamos, vamos, venga. Sería curioso, ¿eh? Me están disparando. ¿Dónde? Vamos. Estinez. Me han derribado. Tenemos problemas. Vale. A ver si lo enmarcamos. Vale, perfecto, genial. ¡Mierda! ¡Que me equivoco, botón! Seré gilipollas. No. Me he equivocado de botón, tío. Se ha ido lejos, cabrón. ¿Dónde está Tine? ¿Lo has levantado? Sí. Está casi muerto, Vale, mierda. Está casi muerto, Se ha escapado, vale, buena, buena, buena. Está caído, Pero el que hay aquí está vivo. Virgen santa, la gente es indestructible.
Está usted casi muerto. Te digo, A ver. No quiero decir nada. Pero es lo típico de. Está casi muerto. Cuando de verdad está casi vivo, ¿verdad? No se tiene de pie. Uf. A ver, no. Ahora, por favor, necesito focus. Vamos a dejar las plantas a un lado. Voy a quitarme el chat, ¿vale? Venga. No quiero que nadie me escriba. Ahora todo el mundo, hola Barbas, ¿qué tal? Y yo, dejadme que no leo nada. Vale, voy a focusearme, ¿vale? O sea, voy a entrenar para Elden Ring, ¿vale? Venga. Voy a girarme incluso para no ver nada. No estoy viendo nada. Vale, si alguien me dice algo, no lo voy a leer. Voy a ser bueno con eso. Venga. A ver, Prime. ¿Estás preparado? Listo. Garillete, que no te leo. Garillete, que no te estoy leyendo, macho. No te voy a leer. No. Hostias, voy a elegirme a Watson. Fusibles a punto y condensadores. No tengo ni idea de qué es. Venga, focuseamos con un personaje nuevo, con Watson. No tengo ni idea de qué va esto. A tirar, que está ido bien. Pero es que también os digo, ¿a quién se le ocurre jugar con un tío que tiene un club dentro de Apex que se llama Caca? Es que ¿a quién, tío? Es que ¿a quién? Pero Fobox, romperíamos la esencia del canal, tío. Porque no hay nada peor que un sound alert, rollo en plan de... Lo odio. O sea, todo lo que tenga que ver con sacarte del contenido o sacarte del contenido que está haciendo el streaming, a mí me jode que te cagas. O sea, me rompe completamente como viewer. Vale, van cayendo, ¿no? Vale, perfecto, genial. Vale, la peña cae. Vamos allá. Vamos a ir aquí. Ahí abajo. No, aquí. Vamos a tirarnos por ahí, ¿vale? A ver qué pasa. Hombre, yo... A ver, venga, que estoy a focus, ¿eh? Venga, que estoy a focus. Tenemos dos parties, ¿eh? Lo que ha caído aquí, madre mía. ¿Qué te pensabas? ¿Que iba a estar focus fácil o qué? Vale. Focus lleva una granada. ¿Reagrupamos o qué? Sí, estoy con vosotros. Prime mente. Voy contigo. Te sigo. Cierra puerta. Toma. Pilla eso. ¿Pero y tú qué? Tengo una. Venga. Pues se viene. Vale, cuidado que aquí hay humito. No sé si la has echado tú. No, yo no. Vale, pues cuidado con él. Escudo aquí. Vale, allí está cayendo ya todo lo más grande. No tengo ni idea de qué hace mi Q, ¿eh? Vale, tienes esto aquí, ¿no? Vale, perfecto, genial. Vale, bien. Vale, me disparan por detrás. Vale, buena esa. El novio. Vale, voy sin balas, tío. Nada. Es que voy sin balas. Ha sido muy mal sitio para entrar, ¿eh? Estáis muertos ya, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Y señorita Kat, ¿qué tal estás? Bienvenida. Bienvenida al regreso de la leyenda. El mejor contenido PvPero. No, en verdad no. A Barbas muriendo. Venga, vamos. No, en serio. La he cagado que te cagas. Por el hecho de pillarme a un personaje que no sé. Voy a utilizar un personaje que sí sé, ¿vale? Un personaje que esté acostumbrado realmente a jugarlo. ¿Cómo es? Estoy pensándolo, ¿vale? No, en serio. Voy a jugar con... O con Bangalore. O con la que cura realmente.
son las que más he utilizado durante toda la... durante todas las partidas. ¿Y tú, Prime, cuál vas a pillar? Venga, cojo a la que spotea. Perfecto. Así tienes abierto para decidir si Bangalore o... ¿La que spotea cuál es? Bloodhound. Vale, venga, yo Lifeline. Venga, me pillo el Lifeline. Antes o después te tocará apretar el... Vale, Bangalore, perfecto, venga. Vamos, es más. Vamos a ganarla. Lo veo, lo noto. Prime, ¿estás preparado, no? Lo estoy notando yo también. A ver, a ver. Ahí está. Tinez. Tinez. Vamos a reventar. Y es más, se lo vamos a dedicar a Carlo. Esta victoria se la vamos a dedicar al señor Carlo, que nos estará observando, pero no. Supongo que para esta hora ya estará durmiendo. O casi, casi durmiendo, ¿no, Harpy? Venga, vamos. Vale, súper importante. Bueno, creo que esta no la vamos a ganar. ¿Por qué no, Tinez? Que sí. O sea, que yo confío plenamente en la victoria que tenemos ahora mismo. ¡Hala! Ya nos ha pinchado toda la moral. Es que... Claro, o sea que si por alguna casualidad perdemos, es culpa de Tinez ahora. Hombre, yo iba todo motivado y me ha hundido, ¿eh? Me ha hundido. Yo también, yo iba aquí con todo. Es más, tenía las pancartas aquí todo. Tenía aquí las pancartas. Así, wow, pico, pico. Pero nada, y al final no podemos. Porque los campeones son... Me da igual, tío. Hostia, Harpy. Ánimo, por Dios. Ánimo. Ánimo porque es una etapa jodida. ¿Hay a peña por aquí o qué? No, misclick. Vale. Venga, si veis a alguien, decidlo, ¿vale? Comunicación, por favor. Que vamos rollo hardcore aquí ya, ¿eh? Y importante el tema de quedarnos juntos, ¿vale? Uf, una Eva automática, tío. Me molan que te cagas siempre estas. ¿Queréis un francotirador? Aquí hay un sentinel. No. Es bastante bueno, ¿eh? Solo que sí reconozco que me mola más la Eva. Me mola muchísimo más la Eva, tío. Porque al ser escopeta, incluso hasta hago daño a distancia, aunque parezca mentira. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 1. Aumenta la munición. ¿Esto qué es el CAR? Bueno, me lo voy a llevar. Yo también voy con CAR. No sé muy bien para qué sirve, pero voy con CAR. Se ha proclamado una nueva parca. Dios, 5 eliminaciones Kami lleva ya. Nos va a reventar, ¿eh? Nos va a reventar que te cagas, macho. Si vemos a Kami, corremos. Vale, voy a poner ¡Eh, Prime! Prime. Dime cosas. Sube que te llevo, que tengo una car. O sea, que voy en... Este chiste se lo dedico a Harpy. Harpy, te quiero mucho. Tienes el mismo humor de mierda que yo. Y es por eso por lo que conectamos también. ¿Dónde está este hombre? Ahí debajo. Vale, por aquí. ¿Cómo es de balas verdes? Bien. Tengo 140 balas. Está bastante bien. Oye, ¿qué hay por aquí abajo? ¿Puedo irme por ahí abajo? A ver qué pasa. Te perdemos ya del todo. Ah, vale, que bueno. Utiliza... Espérate, que utiliza las dos municiones. El CAR. ¿Cómo? Claro. Tanto la azulita está extraña como la amarilla. ¿What? ¿Pero cómo pega esto? Necesito una mochilita, si vierais. Ah, vale, que vais cambiando de munición. Vale, pues me lo quedo si eso. Qué raro, por Dios. No lo sabía, ¿eh? Que realmente utilizaban la misma. Vale, yo voy por mi parte, nos iríamos, ¿eh?
se mueve. Gracias, acabo de coger una, Tine. Fabricando, esperad. Tienes un cero. La parca se la han triturado, ¿eh? ¿En serio? Sí, la parca acaba de caer. Pues ya lo sabéis, esa es nuestra. Bueno, ¿nos piramos corriendo o qué? Pensad que... Bueno, a ver, estamos cerquita, ¿eh? Estamos cerquita. Oye, por cierto, gente del chat, ¿pensáis que realmente vamos a ganar esta? ¿O pensáis que no? Yo no voy a contestar. Yo no voy a contestar, ¿vale? Para no influenciar realmente. Pero vamos, ya os digo que no. Ya os digo que no. Bueno, pues me estoy equipando bastante bien, ¿eh? Al final. Con la tontería. Bastante, bastante bien. Venga, vamos. La esperanza es lo último. ¿Pasas aquí dentro? Venga, vamos para allá. Vale. Tengo que salir. Lanzando electroestrella. Lanzando termita. Recargando. Objetivo derribado. Vale, si veis que tenéis falta de vida, decídmelo, ¿vale? Que voy con esta. Vale, buena esa. Vale, fuera. Se ha pirado. Hostias. Avanzando. Me han visto. Luchando. Vale, mierda. Vale, buena, buenísima. Vale. Buenísima esa. Cuidado. Te recupero. Era el último. Vale, buenísima. Vale, pues bastante bien, ¿Cómo se nota el focus? ¿Cómo se nota el focus, Vale, no me sirve de nada esto, tío. Me cago en la hostia. Vale, me llevo nada más. Vale, tengo una Z. Tengo una Zetita por aquí, En cuanto tenga un poquito de esto, la soltamos. Solo que no tengo... ¿En serio no me...? Pero es que aquí dentro no podemos utilizarlo. Me cago en lo que se venía, tío. Vale, ¿qué han marcado por aquí, Tinez? ¿O nada? Venga, bastante bien, Pero recordad que curo, ¿cierto? Vale, o sea que no utilicéis curas. Porque tengo mi Q que cura. Tengo mi Q que cura. Ay, Dios mío. Venga, vamos. Venga, que esta la vamos a ganar. Que esta huele a victoria. ¿Entramos por ahí o por...? Por donde queráis. Espalda parece que lo tenemos ya el círculo, ¿no? Por aquí viene el círculo más ya, Más que cruzar toda la montaña... Como queráis, Investiguemos esta área. Yo creo que sí. Ahí, donde habéis marcado. Llegaremos, ¿no? Supongo. Busquemos una posición. Se están pegando por aquí. Está sin lootear, Aquí hay un depósito de suministros ampliado. Mío. Está sin lootear realmente esta zona, Sí. Suministros extras aquí. Aquí hay una mejora de arma. Tempo. Pararé un momento a curarme. Tenemos... Yo creo que tengo balas, de verdad. Vale, voy a pillarme esto, sí, eso. Y ya está, por si acaso. Vale, ya está. Vale, te esperamos. Venga, vamos al lío. Un segundito, ¿tienes? ¿Vas solo? No, ya está. Vale, tengo la Z, Tengo la ultimía para pillar un poquito de loot, que nunca viene mal. Solo que ahora está. Pensadlo, si lo suelto, saben dónde estamos sí o sí. Sí. Sonar detectado. Hay un Bloodhound por aquí, Soriel, voy a lanzar yo la ulti. Peor es lo mío. Peor es lo mío, por Dios. Ahora, vale, los tenemos bajo. Ahora bajando te cuento. Con... Venga, vamos, sí. Sí que estoy focus, pero Soriel viene y me lía. Mierda, me acabo de caer. Vale. Por aquí.
Puedo subir, ¿eh? Vale, mierda, me acaban de detectar, ¿eh? Voy a subir. Vale, hay que ir con Sir. Vale, ¿por qué hay muertos? Amenaza, peligro cerca. Vale, 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 qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Ahí viene. Buah, tío. Hostias. Era muy bueno el tío este, ¿eh? Es que hace unas cosas súper raras, tío. En plan de... A ver, sorry, el peor es lo mío, tío. Estabas... Mira, comenzábamos el streaming a las 5. A las 4 y media se me apeta el juego. Con el juego ya dentro. Con el maldito juego ya dentro. O sea, preparando el streaming rollo en plan de... Voy a tomarme un café, tal. Y de repente, adiós me buenas. Y se me ha petado el juego. Por lo tanto, he tenido que reinventarme completamente y decir, bueno, pues jugamos al Apex y ya está. Soriel, horrendo. O sea, si vieras, en cuanto lo he visto, mi... ¡No! ¡Wow! Es que justamente estaba aquí Iria y dice, no jodas, y digo, sí. Sí. Justamente se me ha petado el juego, tío. Es que es justamente mala suerte. ¿Vale? Porque... Ayer, por ejemplo, me quedaban, yo qué sé, me quedaban 4.000 puestos para poder entrar dentro del streaming. Bueno, pues inicié con charlita previa y ya está. Pero es que eran 16.000. Y digo yo, 16.000, voy a terminar el streaming y aún voy a tener en espera el juego. Digo, mira, paso. Paso porque no me apetece nada. Porque el hecho de estar hablando 4 horas forzadas, porque sí, es horrendo, tío. Garillete, te puedo asegurar que ha sido un momento duro, ¿eh? Ha sido un momento bastante, bastante duro en el que he dicho, no, por Dios, tío. Es que es eso. Y señor Puerto, ¿qué tal estás? Bienvenido. Puerto, 16.000 de cola de los Ark. Vale, por lo tanto, ha sido imposible el hecho de entrar hoy. Así que era, o traíamos algo estilo esto, o no sabía qué traer. Es que no tenemos ningún juego que tengamos pendientes. Ni que me apetezca realmente el hecho de streamearlo. Vale, por lo tanto, hasta el viernes... Que tenemos el Elden Ring, que ya lo sabéis que lo vamos a... Vamos, que lo vamos a jugar de lanzamiento. Solo tenemos los Ark. Si mañana por casualidad falla, por la mañana me buscaré algún tipo de contenido que podamos traer y que sea divertido. Pero vamos, horrendísimo. Horrendísimo 100%. Y por cierto, recordad exclamación YouTube para toda la gente que no hayáis visto el nuevo vídeo que hemos subido en la plataforma de YouTube. Que bajo mi punto de vista está muy, pero que muy bien. Y es más, el feedback de la comunidad está siendo extremadamente bueno. O sea, estoy súper contento, por Dios. Estoy muy, pero que muy contento. Soriel, muchísimas gracias, tío. O sea, estoy muy contento con él. Estoy extremadamente contento. Y pensad que el vídeo de lanzamientos los tendremos durante todos los meses. En Game Pass seguro que hay algo guapo para jugar un día y probar otra cosa. También es verdad, Jimbo. Vale, mirad. Si mañana nos falla el juego, nos metemos en Game Pass. Y probamos algo. Rollo en plan de, vamos a probar algo. Ya, pero Puerto, yo no doy buen contenido en cuanto al tema de Apex. Que es lo que me jode, por Dios. Ojalá ser muy bueno. Y decir, hostias, mirad qué bien jugamos a Apex. Pero no es el caso. Aunque hemos ganado 2 partidas, ¿eh? Ojo con ello. Que está bastante, bastante bien. Vale, buena. Ojito que llevo una estrella ninja, ¿eh? Galviete, no funcionó nada bien, tío. No funcionó nada, nada bien. Vale, no somos comunidad de Total Warhammer. Vale, por tanto, traer un contenido que realmente ya sé que no funciona, creo que es absurdo. O sea, creo que no merece la pena. Por más que nos duela. O sea, ojalá que nos funcionase bien. Pero no. Volver a Halo, hombre. Volver a Halo sería volver a charlar. Tal cual. Más rápido, más. Hombre, Rey. Eso es para lo que tú quieras. Yo prefiero que se quede en la comunidad, sinceramente. Vale, yo prefiero que los juegos que yo he pagado para la comunidad se queden dentro de la comunidad. Si quieres, dile a tu amigo que se venga por aquí. Vale, que farmé puntos en la barbatienda y que lo consiga y ya está. Vale, pero sería un poco raro. Vale, no te digo que no se pueda hacer, pero a mí no me parecería muy justo.
Pero ¿quién soy yo para decir nada? Estamos lejitos, ¿eh? Pillad esto. Aquí hay una Mozambique. Aquí hay una Mozambique. Aquí hay una Mozambique. Vale, mejor llevar un arco que no llevar nada, ¿no? Hombre. Bueno, mira, pues no. Vale. En verdad no. Estamos en verdad es una puta mierda. Reagrupaos, vamos. ¿Nos reagrupamos o qué? Reagrupémonos, sí. Vale, vale. Voy con el. Voy con el señor arbusto, ¿vale? Toma ya. Venga, looteamos esta zona. Por aquí hay bastantes cositas buenas. Tío, llevo la negra con no encontrar mochila y no puedo coger nada. No me gusta ningún arma que estamos encontrando, de verdad. Aquí hay un Evo escudo. Nivel 2. Es que una Rampage de estas no me gusta nada. Nivel 3. Es que está como muy... A ver, quizás es porque es la nueva. La mitad de los pelotones. Uf. ¿La mitad de los pelotones ya? ¿En serio? Ojo, que vamos... Que solo quedan 10 ya, Solo que ahora está... Pensad que quedan 27 personas, que son muchísimas. Y señor Gariete, que va todo muy, pero que muy bien. Atención, ha llegado a su ciudad el camión del tapicero. Hombre, podría pillarme las balas de aquí. Interesante esto. Para el F1 2020. Perfecto, genial. Es más, ¿cuánto cuesta realmente en cuanto al tema de los puntos? Pensad que para marzo pondré nuevos. Que yo no quiero decir nada, pero sois muy cabrones. Porque los nuevos que puse os lo habéis fundido en nada. Os lo habéis fundido en nada y es más. Habéis sido muy inteligentes, ¿vale? Porque yo no dije nada dentro del streaming. O sea, yo no dije nada. Uy, Tinez. Aguántala. Qué barba. Yo no dije nada. No, voy. Es que estaba looteando esto. Yo no dije nada. Vale, ojo, focus, venga. Voy para allá. Vale, plataforma de salto para mí. ¡Auch! Me acabo de estrellar, tío, contra el techo. Maravilloso, tío. Puerto supongo que será como yo que sé, como la canción de El cochecito Leré. Le dijo anoche Leré. Todo el mundo la sabe, todo el mundo la conoce y todo el mundo como mínimo la ha escuchado una vez. El camión del tapicero. Vale, todo está looteado por aquí. Ahí está cayendo un loot, pero no sé si es de jugador o de mapa. Llevo muchísima vida, tío. Llevo muchísima vida, por Dios. Llevo poquitas... Bueno, no. Llevamos bastantes al final. Este mapa es nuevo, ¿no? O sea, rollo de los últimos que han puesto, creo. O por lo menos tiene pinta. Bueno, vale. Nuevo, hostia, yo diría que tiene esta. Unos añitos, Yo es que realmente nunca lo he jugado, claro. O sea, es que tú piensas que para nuevo mí casi todo para es nuevo. Ti, claro, yo estoy contigo. Claro, hombre, o sea, yo... O sea, tú piénsalo. Para mí es algo nuevo cuando nunca lo he visto. Vale, por lo tanto, esto para mí es nuevo. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Nada. Vale, podría pillar esto. Tinez. Vale, tengo un espacio para algo más. Es súper raro que no nos encontremos a gente, Pero extremadamente raro, macho. Harpy. Han comprado todo lo bueno. A ver, todo lo bueno no, ¿vale? Sino que todo lo tocho. Y es más. No, creo que fue Jimbo. Que se pilló el Quimera Squad, que es un juegardaco.
¿vale? Que es de XCOM, que es el pequeño spin-off que hicieron de XCOM. Y es muy, pero que muy bueno. Y el Chimera Squad es muy, pero que muy, pero que muy divertido. Vamos, que era un maldito chollazo increíble. Solo que es eso, no dije nada, sino que yo lo puse sin más. La gente que estuvo atenta y sabía perfectamente que el día 1 se actualizaba, lo tuvo. Luego también creo que Albert se pilló el de Pixelar este que mola tanto. ¿En serio, Jimbo? Ole ahí. El... yo que sé, Mortal. ¿Cómo es? Joder, ¿cómo es? Uno que es de Pixelar que mola muchísimo. Que es, yo que sé, Mortal. Aquí hay una batería para escudo. Ah, ¿cómo es? Por Dios. No me sale. No me sale el juego. Joder. No me sale. No me sale, tío. Solo que es muy bueno. Es muy, pero muy bueno. Yo me lo voy a decir, está brutal. Y justo ahora mismo estoy jugando al X con... pero Matos, con dificultades, ¿no? Supongo. Con dificultades. Mordaú mola muchísimo también. Y es más. Eso, Children of Morta, Jimbo. Gracias. Es muy buen juego. Es muy, pero que muy buen juego. Es un juegardaco increíble. O sea, a mí me gustó muchísimo. Yo lo jugué en su día. No me lo he pasado, obvio. Pero sí le hice unas primeras impresiones y está muy, pero que muy bien. Y es más, creo que han actualizado ahora el juego con un modo cooperativo. O sea, ya ni te cuento ya. O sea, ya sería una brutalidad por dos. Joder, qué raro, de no encontrarnos a nadie, yo, ¿eh? No veo a nadie, ¿no? Pero es que ni se oye disparar. Es que no se escucha nada. Es más, quedan 15 ya. Aquí han pasado. Aquí sí que está todo esto aquí fuera looteado. O sea, quedan 15 ya, ¿eh, Prime? Disculpad. No te me mueras, por Dios. Mierda. Uf, casi me caigo por ahí. Uy. ¿Qué es? Pues de casi, de casi. Casi me caigo de verdad, ¿eh? Y adiós, muy buenas, en plan de... oh, Dios mío, qué partidaza estamos haciendo. Adiós, muy buenas. ¿Para qué darle el disgusto a los muchachos de que me tengan, tío, que matar? Claro, es que pensad que Mordao es un juego muy complicado. ¿Vale? Es muy estilo que hay que echarle horas. Si no, realmente es que no vas a hacer nada. Es un juego de nicho de cojones, con perdón, pero madre mía. Rey, no. Es más... no sabía ni cuál era, tío. Si te no mostras, es un pepinazo increíble. Y ya os digo, eso... vale. Focus. O sea, eso realmente ha estado en la exclamación Barbatienda, ¿eh? Van los tres por ahí, ¿eh? Yo pasaría de ellos, ¿eh? Están cogiendo la altura a la derecha. Yo creo que nos han visto, ¿eh? Sí, tiene pinta. Es más, hay un francotirador aquí, ¿eh? Podríamos meterle... ¿podéis marcármelo, porfa? Han venido. Vale, bien, mierda. Vale. Voy, chico. Necesito meterme cura, sí. Vente aquí. Hostia, ¿qué le ha pasado a Tínez? Contacto con objetivo. Cierra la puerta. Pero loco, ¿dónde vas ahí? ¡Mierda! ¿Pero dónde vas ahí, loco? A entrar a pusearles porque nos venían por el otro lado, Tinez la han volado. O sea, era o entrar y nos lo hacíamos o caer. 0-0-0, ¿eh? Madre mía, qué mala, tío. Es que, ¿sabéis el problema? Que la gente me habla, Tinez. Digo, Tinez Prime. ¿El qué? Disculpa, sí. Que la gente me habla y yo le contesto, estoy pensando en mis cosas, estoy pensando tal, y al final creo eso. Vaya gente. Es que es verdad, que, es que no es que yo sea malo. ¿Cómo, vale? Sois? ¿Cómo sois? No es que yo sea malo, por Dios. Y Diversaula, muchísimas gracias por ese follow. Oye, ¿hay algún juego que os molaría que hagamos algún vídeo? Rollo para YouTube. ¿Algún juego que vaya a salir dentro de unos meses, dentro de unos años, dentro de unos días, dentro de unas semanas, lo que sea, que os molaría realmente que le hagamos un vídeo? Pensad que estoy abierto a propuestas, siempre y cuando no sean propuestas indecentes, pero es que Rey Kirby no me llama porque no tengo Switch, ¿vale? Por lo tanto, no voy a hablar correctamente de Kirby.
Sin experiencia, claro. Claro, es que no tengo Switch. No he jugado nunca a un Kirby. Cyberpunk. Pero Matos, algo que vaya a salir. ¿Vale? Algo que realmente no esté... No, porque, a ver, ¿cómo decirlo? Puedo llamar a Ramón y que me haga un podcast de Cyberpunk, ¿vale? Todo sería cuestión de verlo. No, pero en serio, o sea, y si es un juego que vaya a salir de aquí a cierto tiempo, ya sería buenísimo, tío. Sería extremadamente muy bueno, porque es lo que quiero enfocar también el tema de YouTube, ¿vale? Juegos futuros. Matos, el Cyberpunk todavía no ha salido. Supongo que saldrá dentro de un tiempo. Saldrá dentro de un tiempo. Puedes subir Soul Hacker 2, pero Rey, no tengo ni idea de Soul Hacker 2. O sea, esto es un contenido muy, muy nipón. Y el nipón realmente no es que me guste mucho. Pero Elden Ring sale el viernes ya. Vale, por lo tanto, llegamos tarde. Yo creo que si tiene que ser, quizás me... Mira, tiene que ser juegos que le quede un tiempo. Vale, meses. Meses, tío. Harpy, ese lo vamos a traer 100%. Es más, no voy a decir el nombre para que lo descubráis dentro del vídeo. Voy a pillar juegos que sé perfectamente que van a gustar muchísimo. Es más, el vídeo de este jueves o del martes que viene, ya os voy a vender un maldito juego. O sea, os voy a vender un maldito juego. Mierda, que soy el líder. Dark Tide. ¿Esto qué es, Brian? El Dark Tide, el de... Ah, vale. ¿Esto cuándo sale? Adiós, que nos salimos del mapa, ¿eh? ¿Esto cuándo sale? Pues lo han ido retrasando. En principio creo que estaba anunciado para dentro de unos meses. La última vez que lo habían retrasado, pero no estoy seguro. Matos, desarrollame el testeo, porfa. O sea, testeo para ti qué es. Testeo para ti qué es. O sea, rollo... Desarróllamelo, porfa. Y te digo si puede ser viable o no puede ser viable. El Dark Tide supongo que lo jugaré con Prime. Si tanto le mola, lo juego con él 100% y esto. ¿Vale, Prime? Ese yo le tengo muchas ganas. Yo ese le tengo ganitas. Yo no le tengo ganas, pero jugar con Prime siempre es bueno. Así que, por mi parte, win-win. Pero, Matos, no hace falta jugarlo realmente, ¿vale? Voy a hacer vídeos sobre eso, ¿vale? Mostrando realmente lo que son, ¿vale? Rollo en plan de, imagínate que hay un Early Access de un juego que se llama Pepe, ¿vale? Pepe es un juego de gestión-construcción. Pues yo, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer un vídeo en el que realmente te voy a presentar a Pepe. ¿Vale? Te voy a presentar a Pepe. ¿Para qué? Para que cuando tú realmente busques el contenido de Pepe o el juego de Pepe, veas ese vídeo. Eso ya está. Es más, este jueves o este martes tenéis el primer vídeo de ese estilo. 100% confirmado ya, ¿eh? Vamos, pero no por nada, sino porque ya está hecho. Me necesito retocarlo un poquito más, el tema del audio, el tema de tal, pero está hecho ya. Un seguir la pista, ¿sabes? Tal cual. Solo que no sé cómo llamarlo. O sea, no sé cómo llamar a la sección. Buenísima esa. No sé cómo llamar a la sección esa, tío. Porque no encuentro un nombre que sea... Que sea trending, realmente. No sé cómo llamarlo. Porque, por ejemplo, cuando hagamos un top algo, ¿vale? Son cosas que se buscan. Pero para ese estilo de vídeo no sé cómo llamarlos que tengan punch, realmente. Interesante. O sea, no sé cómo llamarlo, macho. No tengo ni idea de cómo llamarlo. Pero Matos, eso no se busca en YouTube, ¿vale? Por tanto, si pongo sin pelos en la barba, la gente no lo va a encontrar. Sino que tiene que ser un nombre que realmente la gente busque. Y sin pelos en la barba, mola que te cagas, obvio. ¿Vale? Pero no creo que funcione muy bien más allá de nuestro meme, por Dios. A mi madre le encantaría oír eso. ¿Qué es? Pues que se puede craftear armas aquí. Sí. No lo sabía. ¿Pero son muy buenas o qué? Porque es que no sé cuáles son. A mí me gusta mucho esta que estoy cogiendo ahora. Y si tuviera para craftearme el francotirador, cuidado. Ay, no, estoy a cero. Mierda, me faltan 5 para el francotirador. Si no te lo hacía, ¿eh? Sí, no te preocupes, sí.
No, no puedo hacerlo, por Dios. Pues Matos, ayúdame, macho. Dime un número top. Porque es interesante, claro. Sí, es de, claro, es que esto es SEO brutal, 100%. O sea, es que no le puedes decir, voy a hablar de tal, no. Sino que tienes que llamarlo de una forma en la que realmente se busque ese tipo de título en YouTube. ¿Por qué os creéis que he puesto top lanzamientos? Porque top algo se busca. Sí, top. Matos, a mí personalmente no me gusta. A mí personalmente no me gusta. O sea, rollo de siempre os en la... No me gusta. Me parece... ¿Nos vamos por aquí o qué? Claro, pero no podemos subir hacia arriba con esto. ¿No? ¿O sí? No, ¿no? Ah, vale, que podemos ir hacia arriba con esto. Sí. Vale, pues venid conmigo y looteamos todo esto de aquí. Esto está looteado, ¿eh? Hay gente subiendo, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Van a entrar por vuestra izquierda. Vale, Tinez, vente. Estoy con vosotros. Es que no sé dónde están, tío. Lo he visto... Mira. Él nos ha mirado, nosotros también. Vale, aquí están. Por ahí están. Hostias. Bueno, pues un 1-1 sin camiseta y ya está. Matos, ¿tu perro se llama Gandalf o qué? No me extrañaría, ¿eh? Rollo en plan de, hola, ¿qué tal? Mi perro se llama Gandalf. Vale, es... Es Tinez. Y tenía una mirilla, tío. Hombre, podemos salir volando, ¿eh? Podríamos salir volando. 106 lleva ese. Madre hostia, se ha llevado. Es imposible. Es inviable eso. Vale, si veis algunos, marcadlos, ¿vale? Con el. Ahí con encima, el... ¿no? ¿Dónde está? Ah, vale, por ahí sube. Es que es malísimo, tío. Es que es muy difícil, por Dios. Están cayendo por aquí, ¿eh? ¿Pero cuánta gente está subiendo por esa tirolina? No tengo ni idea. Pero vamos, que van 1, 2, 3, 4 por ahí, ¿eh? Sí. Iba Salat, ¿qué tal estás? ¿Quién le ha puesto Gandalf a un gato, por favor? Un gato se llama Michifua. O si es gata, Palopo. Mi gato se llama Manuel. 44. Se llama Manuel. Iba Salat. Estamos 93. Jugando Apex porque... ¿Dónde he marcado Tinez? Se me ha cerrado el juego. Muy tocado, nos están flanqueando. Se me ha cerrado el juego y 16.000 de cola. Por lo tanto... No llevo mira larga. Voy para arriba. Quizás debería cambiar esto. Vale, buena. ¿Qué hacemos, caballeros? Yo que queráis. ¡Alas fuera! De momento estamos dentro. Esa gente nos tiene bien fichados. Hombre, pensad que tenemos la ulti mía. ¿Vale? Para salir por patas o directamente pillar un... Pillar el globo este, ¿eh? Podríamos escanear esta zona. Y nos piramos de aquí y ya está. Que tampoco es mala idea, ¿eh? Exploremos por aquí. ¡Qué buena leche! Se han ido calenticos varios, ¿eh? Pero calentico es calentico. Una torre de salto. Venga. Torre de salto y ya está. Y nos piramos por aquí. Vale, lo veo. Y por cierto, recordad exclamación YouTube para toda la gente que no habéis visto el maldito vídeo de YouTube que hemos creado. Vale, ya lo sabéis que vamos a crear contenido en YouTube. Hoy hemos comenzado y el jueves tendremos nuevo vídeo. Tendremos martes y jueves a partir de las 12 del mediodía. ¡Mierda! Vale, no, por ahí no llego. Prime, ¿vienes conmigo o qué? Tengo la ulti. Ah, vale, que tenías la ulti, ya estoy arriba de la torre. Sí, ves tirándole tú. Vale. Salgo por patas y ya está. Alerta 5, aquí Valkyrie, lista para ignición. ¿Me recibes? Ignición, adelante. Nada, pues... Me vengo por aquí y ya está. ¿Vale? Qué mínimo. Vale, voy con vosotros. Sí, te vemos. ¿A quién se le ocurre?
Allí había gente antes, pero... Ven. Está todo looteadísimo, tío. Yo de munición voy fatal de las normales. De las amarillas, ¿eh? Verdes. Vale, toma, sí. Mira, 60 te doy. Aguanta ahí. Vale, gracias. Perfecto. Vale, fuera y pillamos esto. Pelea gorda por la derecha. También os digo... Aguanta, tienes un poquito... Podríamos hacer la de escondernos y ya está, ¿eh? ¿Dónde, tío? ¿Dentro de la casa? Ah, ahí hay uno, claro. ¡Oh, al suelo! ¿Ya está? Vale, buenísima esa. Estaría AFK como mínimo, ¿eh? Aquí tienes un montón de balas, sí. Vale, perfecto. Hombre, que le da un mochazo con el punto rojo, no me quite pelitos, ¿eh? Hombre, a ver, lo siento muchísimo, pero estaba quieto, tío. Porque para que yo le diese a esa distancia, estaba quieto, tío. No me jodas. Sí, sí, es decir que... Lo siento muchísimo. Estaba el tío. Estaba rollo en plan de... Bastante quietecito estaba. Vale, voy a lanzar aquí una especialidad, a ver si hay gente dentro de la casa o algo. Nada. Nada. ¿Qué creéis que puede haber aquí? ¿Qué creéis que puede haber aquí? Alas fuera. Claro, es que este personaje para pushear sería buenísimo. Hecho de meterse ahí por donde nadie se lo espera. Estoy llegando, voy metros por detrás, ¿eh? Enemigos. Estoy ya. Están por ahí arriba. Pero vamos, 200 metros no llegamos ni locos y menos con las mirillas que tenemos. Vamos, que es que yo voy vacío. Voy con el francotirador y punto el rojo, o sea, el... Lo demás estoy malísimo, tío. Vale, se están dando fuerte allí. Yo pasaría de ellos, ¿eh? No les tengo... Desde aquí no les tengo tiempo. Vale, lleva 50 de daño. Y aquí arriba hay otro más, ¿eh? Sí, y cuidado a nuestra izquierda, que posiblemente vengan también desde la izquierda. Tenemos un saltador por aquí por si acaso, ¿vale? Por si no se nos complica un poquito la esta. En principio estamos dentro. Sí, pero por si se nos complica. Va el rollo en plan de que viene muchísima peña o algo. Nos piramos y ya está. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Dónde? ¡Oh, hostia! Pero cerca. Mierda. ¡No, mierda! Vale, buenísima esa. Ah, tío, no me lo esperaba por detrás. No me lo esperaba por aquí, por Dios. Qué pena, de verdad. Bueno, pues nada. Ha estado bien. Es más, ¿nos echamos la última en modo focus o qué? Son menos 10. Vamos. Venga, vamos. Que por cierto, muchísimas gracias a toda la gente que estáis dentro de lo que es el directo, sabiendo perfectamente que no es el contenido normal que solemos hacer dentro del directo, ¿vale? Pero ya lo sabéis que hemos tenido un pequeño problemita con el tema de, bueno, pues el tema de intentar jugar a ese cabroncete los Ark, que hemos perdido el tema de lo que es la cola, y era o esto o no teníamos streaming. Así que yo personalmente prefiero esto al hecho de salir por patas. Para el próximo día que nos pase eso, ¿vale? Pensad que a partir del viernes tendremos Elden Ring. Por lo tanto, me daría igual completamente que los Ark funcione o que los Ark no funcione. Y si vemos que mañana, por casualidad, o el jueves, vuelve a fallar, lo que haremos directamente será traer algún tipo de contenido que veamos que nos puede gustar mucho más. Ahí es donde me siento más vive. A mí me ha pasado un poquito como a ti. O sea, he tenido que salir de casa por una urgencia. Es que es una putada, en verdad, ¿eh? Y bueno, pues me he ido a la fortaleza, lo dejaba ahí y digo, a ver... Me he puesto un cronómetro y todo. ¿En serio? Claro, y digo, voy a ver si llego. Y en principio he vuelto tardando menos de una hora. Maravillosísimo, por Dios. Este es vuestro campeón. Venero a los que se alzaron, no a los que cayeron. Vale, pues... Venga, la última, ¿eh? La última tenemos que ganarla. Porque se la vamos a dedicar a Jet Chili, que está disfrutando muchísimo del contenido del día de hoy. Estará, vamos, estará con palomitas, rollo en plan de, ah, qué bien, a ver si me atraganto y me muero. ¿Sientes la velocidad?
Vamos, a darlo todo, ¿no? Sí, no me jodas que lo vais a... ¿En serio vais allí? Ahí nos lleva, vamos. Pero, loco, ¿dónde vas? Que no he pillado nada. Que no he pillado nada, cabrones. ¿Estáis arriba? Sí. Yo no. Yo he muerto directamente. Mierda. Ouch. Ouch. Vale, ojo. Mierda. No, mierda. No me jodas, tío. ¡Oh, esta! ¡Toma! ¡Ah, tío! Otra más. No me jodáis, tío. No me jodáis. O sea, yo aquí en plan de ya veréis la última, qué guapa. Pero la última no es esto. Por favor, esto no es la última, tío. Esta no es la última. Esto ha sido una vergüenza. Ha sido una gran vergüenza, por Dios. Nada, esto no es la última. Esto es la penúltima. Venga, vamos al lío. Tenemos que darle, por Dios. Preparado, venga. ¿Estáis preparados? Yo no. Estoy listo. ¿Estás preparado en serio? Porque yo no. Yo no sé lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿eh? Es más, no sé ni cómo voy a cenar después de la vergüenza del streaming de hoy. Hoy no duermo ya, ¿eh? Hemos ganado dos. Hoy no duermo ya, tío. Oye, por cierto, Brian, cuando veas el vídeo, dame el feedback, porfa. Venga, claro que sí. Vale. De momento, lo que he visto en ese minuto y medio, la intro me ha gustado. Pero es una intro súper fácil, por Dios, rollo en plan de... Es que tampoco quiero meter grandes cosas y tal. Si quieres que sea cortito, sí, no, sí. Lo veo muy bien. Algo... Es más, el vídeo del jueves o del martes dura tres minutos, creo. O dos minutos y algo. O sea, que es súper rápido. Es extremadamente rápido, tío. Al final eso es casi que contenido de TikTok, ¿no? ¿Tres minutos o cuánto se puede hacer un vídeo en TikTok? ¿Un TikTok? No, es que no tengo ni idea, tío. Ni idea, es una... No tengo ni idea, pero es que tú piensas realmente que son... ¿Cómo decirlo? Es contenido rápido, ¿vale? Quiero contenido rápido. Y si veo que realmente el contenido rápido me permite sacar más vídeos semanales, lo haré 100%. Solo que, aunque parezca rápido, lleva su tiempo, por Dios. Sí. Bueno, ahora a descubrirte, a explorar, a ver qué te sale, qué te... Claro, encuentras. Claro. Ahora mismo es el hecho de ese, de ir probando todo y ver que a ver si me funciona, si no me funciona, si merece la pena, si no merece la pena. Así que realmente es eso. Es rollo, bueno, pues ir probando y ya está. Pero vamos, que yo estoy muy contento, ¿eh? Yo estoy muy contento. Vale, pues se empieza por ahí. Venga, último por aquí ya. Ultimito por aquí ya. Vale, voy a entrar yo por ahí. Me separo ya. Vale, arriba había bastantes cosas. Va, pues está petado esto, ¿eh? ¿Peña ya por aquí? Pero bastante peña. Oye, ¿cuál es más buena? ¿La Sentinel o la Triple Take? No sabría qué decirte. Pues la Sentinel. Ya está. Me la juego que te cagas. Si luego no es la mejor, pues no pasa nada. Será muy estilo Barbas. Uf. Una R, ojito, ¿eh? Examinemos este cuadrante de aquí. Eso es crema. Cógetela así. Vale, por aquí está. ¿Dónde estaba? Se la ha pillado Tínez, creo, ¿no? Se la ha pillado Tínez, creo. Puede ser. Yo no la he cogido. Sí, tiene pinta. Vale, pues voy con una Sentinel. ¿Qué creéis que puede haber? Alguna balita de energía sí que me va a hacer falta. Toma. Uf, gracias. Vale. Pauste. Vale, pues. Tienes... No. O sea, tengo una Sentinel y una Eva. Yo con esto voy que chuto. Voy muy bien.
Ya con esto voy muy bien. Es más, lanza para dar. No sé si tenemos gente cerca, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Pero lánzalo si quieres, vamos, que no cuesta nada. Sí, sí, he oído ahí como una puerta. Vale, buena esa. Vale, perfecto, genial. Vale, pues confirmamos que tengo... Tengo buen francotirador ya. Buenísima esta. Alas desplegadas. ¿Veis movimiento? Yo no escucho nada, ¿eh? Sí, se han oído unos tiritos y se ha quedado ya tranquilo esto. Aquí hay una caja de enemigo. Vale, o sea, ahí... Vale. ¿Estarán por aquí arriba? ¿Dónde están entonces? ¿Podéis volver a marcar, porfa? Sí, por aquí por donde vamos. Aquí bajo vale, a punto uno. Y Tienen se está asomando aquí arriba. Aquí hay una Peacekeeper. Claro, esto está looteado realmente. Vale, pasos por aquí hace 36 segundos. Pues demasiado tiempo quizás, ¿no? ¿Por dónde se ha ido, aquí tío? Por aquí. Nivel 2. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde está el levo? Aquí hay una batería para escudo. Uf, he perdido los pasos. Por aquí. Joder, estoy cagado por ahí, tío. Hace un minuto. Han abierto esto. Estamos fuera del anillo. Moveos, pues al final me he petado de francotirador, ¿eh? Pero bastante, bastante bueno. Pues mirar, aquí han abierto y hay cositas de francotirador, como por ejemplo un cargador pesado. Vale, voy. Vale, no me sirve. Mira. Porque claro, la Sentinel no es de energía, sí. Vale, francotirador tengo el 6. Tengo el Pro 6. Así que mis 10. Si veis a alguien por ahí, decídmelo. Tengo aquí el Pro 6 para darle caña. Que no creo que le dé, pero bueno, por intentarlo. No se pierde nada. No sé dónde se han metido, tío. Son ninjas. Bueno, tenemos que avanzar, ¿no? Entre comillas, a por la zona. ¿O? Deberíamos, sí. ¿Lanzamos por aquí vale, o qué? Vale, pues vamos, sí, no, con Tinez. ¿Dónde está Tinez? Estábamos mirando para el otro lado. Vale, perfecto. Alas desplegadas. Mierda. Vamos por aquí y ya está. Vale, si veis algo, marcadlo, porfa. Vale, eso he sido yo sin querer. Alas fuera. Pues cómo me mola este personaje al final, ¿eh? Me está gustando muchísimo, tío. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Atención, el campeón ha sido eliminado. El campeón ha sido eliminado. Perfecto. Se me parte el corazón. El jugador. Vale, bien, 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 bien. Perfecto, genial. Ven. Aquí hay una mira, medio alcance. Vale, esa quizás no me interese. Yo creo que con la por 6 vamos que chutamos. Hostia, eso es muy bueno. Pilladlo, por Dios. Cógetelo tú, Tinez. Píllalo, Tinez, que eres el mejor y ya está. Alas desplegadas. Está escribiendo un segundito, creo yo. Sí. Vamos, Tinez. Vale, lo del enfrente está sin lootear, ¿eh? ¿Cómo estamos de lejos? Estamos lejos. ¿Pero por qué no matos? ¿Por qué no te molan? O sea, ¿por el hecho de tener extra vida o por qué? ¿O porque te puedes recuperar de nuevo? Alas desplegadas. Aquí hay una mejora de arma. Cargador potenciado. Plataforma de salto desplegada. Allí veo una torre de... Sí, yo creo que esa torre de salto va a ser... ¡Oh! Esta bonita plataforma. ¿Cómo me está molando este personaje, tío? Pero muchísimo. La próxima vez que juguemos, que no será nunca, me lo volverá a elegir.
Es que, a ver, sí reconozco que es demasiada vida, ¿vale? Aunque yo sí reconozco que a mí de los Battle Royale que hay actualmente es el que más me gusta. No creo que venga a o sea, sí reconozco que es el que más me mola. Pero con muchísima diferencia, ¿eh? Muchísima diferencia. Hay gente allí, ¿eh? Vale, vamos por aquí. Vale, uno menos. Están todos ahí, ¿eh? ¡Adiós! Y aquí... Vale, uno menos. Vale, buena. Cuidado. Debajo de la casa y encima. Sí, mierda. Vale, justamente aquí. Me cago en lo que se menea. Vale, lo intentamos hacer a ver qué tal funciona esto. Mira que es la última, ¿eh? ¿En serio? Vaya maldita locura. He echado la ulti y no me ha funcionado bien. Supongo que porque me habrán parado algo. Tengo la bandera. Te traeremos de vuelta. Inviable, por Dios. Ya está. Ya está. Buena, por Dios. Buena, ya está. Oh, Dios mío. Ya la concentración, si ya me costaba al principio, ya no me la quiero imaginar ahora, tío. Bueno, pues... ya está. El sufrimiento termina. Ya está. Adiós, muy buenas. Señor Prime, como siempre decimos, tío, muchísimas gracias por todo. Pero más que nada porque has hecho que el streaming sea más o menos viable. Vale, señor Tine, de verdad también muchísimas, muchísimas gracias. Espero que mañana nos veamos ya por fin. Vale, con los ARC, que dejemos realmente las colas a otro lado, que no me saque el juego a última hora porque no sabéis lo que me acaba de destrozar ahí, bla, 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 porque ya os digo que es una jodienda, por Dios, es una maldita jodienda el hecho de, bueno, pues de intentar streamear bien y que sea muy jodido. Así que, de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que habéis pasado por el canal, sabiendo realmente que no es el típico de contenido, ¿vale? Ni el típico ritmo ni nada que solemos realizar. Muchísimas, muchísimas gracias. Súper importante, mañana, como siempre, nos veremos a las 6, digo, a las 5 de la tarde, ya lo sabéis. De 5 de la tarde a 9 de la noche, nuevo horario. Ya lo sabéis que tenemos el vídeo de YouTube para toda la gente que no lo hayáis visto. Y, señor... Prime, muchísimas gracias por todo, tío. De verdad, muchísimas, voy a muchísimas ver gracias. El vídeo y te cuento. Perfecto, genial. Y señor Tínez, gracias a usted también. Y sobre todo, dos malditas victorias. Y nos vemos mañana con más y mejor contenido. Chaito. Luces, focos, cámaras. Luces, focos, cámaras. Memes, fans y adiós. Focos, cámaras, memes, fans y adiós. Gracias a todos por estar un día más. Adiós, babies, adiós, adiós, babies. Esta es tu casa, pronto, pronto volverá. Adiós, babies, adiós, adiós, babies. Sin barbas, ya marchó. Sin barbas, ya marchó. La aventura.